Buenas noches, montañeros, ¿cómo están? Feliz día de los santos difuntos, versión chiquitos. Una fecha muy importante, ¿no? Para Sí, que muchos hoy como cristianos. pueden ver, banda montañera, digo, bienvenidos a este programa, saludos desde Pittsburgh. Hoy me están desvelando aquí estos dos barbajanes. Y como pueden ver, vienen en un estilo muy Día de Muertos. Se metieron a un set donde está totalmente con neblina para que den miedo. De por sí ya verles las caras da miedo. Pero, pues, ¿cómo estás por allá, Roy? ¿Qué andas con fallas técnicas otra vez? Sí, ando aquí con unas pequeñas fallas técnicas, pero ahorita ya se está reiniciando la laptop, por eso me tuve que conectar aquí en la PC y no tiene como que la mejor cámara ni el mejor micrófono, pero ahorita lo resolvemos. Y pues bueno, como dices tú, muy contentos, la verdad, es una festividad muy importante para todos los mexicanos estos 2 días. Creo que es parte de profunda de nuestras raíces. Y bueno, pues hay que pedir, pues se dice en estos días, no solamente pedir, sino mantener en nuestros recuerdos a nuestros seres que se fueron, que se adelantaron al siguiente plano, y estar recordándolos, creo que es la mejor manera de honrar a los que se nos adelantaron, ¿no? Sí, a todos nuestros santos difuntos, ahora sí que un saludo a toda la gente que está celebrando a sus difuntos, ¿no? Tanto hoy y el día de mañana, por favor, cuídense con todo el tema del COVID. Recuerden que hay que tener cierta distancia, ¿no? Entre si van a acudir a los cementerios, a los panteones, si van a celebrar con sus difuntos, nada más que sea con cuidado, ¿no? Pero bueno, también el que está pasando una noche de pesadilla es el Gabo. Gabo, como ya sabe, toda la banda montañera hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Entonces, Gabo Monkey nos está acompañando desde el estado de Hidalgo. Al parecer no tiene la mejor señal, pero va a estar aquí todo el programa, ¿no? Nadie lo va a dejar ir. Pero bueno, antes de que empecemos, también va a ser una fecha muy importante, no solamente para nosotros, sino para un proyecto que va a empezar precisamente mañana. Pero antes de toda esa información, ¿qué tenemos de promociones, Roy? Sí, claro que sí. Mira, vamos a irnos con la bienvenida, como siempre, a nuestros patrocinadores, a Pinole, Mountain Squad, Pangea, Innovate, Ultimate Direction y Alumia Sports, que como siempre nos apoyan en este proyecto que ya acaba de recién cumplir un año. Y bueno, agradecer muy en especial a Pangea, que cada 8 días nos tiene una promoción muy especial. Hoy es la que yo estaba esperando, lástima que me agarra. ¿Quién es ese carrito? Con el fin de año, pero está buenísima. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál Digo, es? Yo quiero mira, saber. chécate, la voy a poner aquí en el cintillo, aquí en el banner. Tenemos la promo de Pangea del día de hoy: 20% de descuento en toda la línea Ultimate Direction. Y para todos los que tienen carrera de fin de año, que están planeando carreras para el inicio del próximo, ahorita también ya empiezan todas las promociones de Buen Fin, entonces échenle ahí un muy buen ojo. Ahora sí que todos los chalecos, todos los sistemas de hidratación de Ultimate están. Sí, yo quiero uno, fíjate, yo quiero uno. Tengo tres Salomon que ya los quiero tirar a la basura. Ah, no es cierto, es cierto. Pero quiero una de Ultimate y voy a ver si puedo aprovechar esta. Además, pues bueno, también estas promociones de Pangea son reales, ¿eh? No son como las del Buen Fin de Liverpool o algo así, donde son medio engañosas. Aquí estas sí son de a de veras. Así que aprovechen 20% de descuento en Ultimate Direction. Y voy a tenerles por ahí ahorita una información que les quiero compartir de Patagonia, que nos hicieron favor de mandarnos un poquito de información de un estreno que hay de un documental. Ah, sí, claro, Pero, el de allá de Chile, ¿no? correcto, correcto. Pero pues si quieres, lo hacemos intermedio entre las Shark News y las Monkey News. Sí, claro, de hecho, estamos bien atrasados de Shark News porque la semana pasada, la verdad es que nos emocionamos con todo el tema de la final de la Golden Trail Natural Series y cómo no, después de la actuación de los atletas mexicanos. Y la verdad es que se nos olvidó mencionar un chorro de cosas, ¿no? Primero, bueno, ahí Gabo también estuvo bien al pendiente de todo lo que pasó en el backyard con este trío de corredores, con Harvey Lewis ahí. Echándose un tiro con este corredor japonés, ¿cómo? Ahorita lo.
ahorita me acuerdo del nombre, es de Terumichi Morishita y Chris Roberts, que anduvieron ahí, estuvieron prácticamente un día solos, ¿no? Para la gente que no conoce el sistema del backyard, son 4.16 millas, 6.7 kilómetros, ¿no? Tienes que terminarlos en una hora y cuando se cumple la hora vuelves a salir, ¿no? Estos cuates se echaron 85 vueltas, 85 veces 6.7 kilómetros, que más o menos corresponde a la pequeña cantidad de 570 kilómetros. No, 570 kilómetros ya quedó el nuevo récord del backyard, ¿no? Rompiendo el récord de John Stocker que hizo allá en Reino Unido, ahí en Suffolk, que era de 81 vueltas. Y bueno, pues ahora sí que la verdad es que estuvo muy entretenido. Creo que a todos se nos hizo blandito y chiquito, chiquito, chiquito el corazón cuando el Terumichi Morishita decide salirse en la vuelta 80, porque, bueno, no decide salirse, no llega al corte de la hora, llega 30 segundos después, totalmente exhausto, y bueno, pues ahí sí fue un poquito triste. La verdad es que ya estábamos muy emocionados de que los tres estaban ahí dándole con todo. También Chris Roberts arrastraba una pierna, literal, llevaba arrastrando una pierna como, no sé, unas 12 vueltas. Ya, o sea, ya parecía hasta un poco masoquista, ¿no? Que sí, lo veías sí, y llegaba, y sí llegaba, y sí llegaba. Al final, Chris Roberts, en la vuelta 85, decide rendirse, se regresa, o sea, no recorre ni un kilómetro y se regresa al punto de salida, no pudo más. Entonces, Harvey Lewis termina esa vuelta, la número 85, 85 horas, no, 85 manches. Horas, y bueno, impone el récord del backyard. Eso fue hace 2 semanas, pero no pudimos decir nada porque estábamos todos metidos con lo de la Golden. Y luego, la semana pasada, tampoco que vimos noticias internacionales, pero se corrió una de las carreras también más duras y más significativas del mundo del ultra, que es la Diagonal de los Locos, Diagonal de Foix, ¿no? Que se corre ahí en Madagascar, en la isla de Madagascar. Son 104 kilómetros, pero así calientes como la fregada, ¿no? Es en el sureste de África, entonces hace un verdadero calor. Normalmente los franceses son los que dominan estas carreras. Esta no fue la excepción, ¿no? Ahorita ver los resultados. Sí, Ludovic Pommeret, que es el francés, que había quedado en cuarto en UTMB, fue el ganador. Después queda Daniel Young de Italia y en tercer lugar queda Bagnet Marismol, ¿no? 2 franceses, 1 italiano, ¿no? Con decirte que el que quedó en segundo lugar de Hard Rock, Dylan Bauman, lo mandan hasta la posición número 17, para que veas que Francia es la que domina la Diagonal de los Locos, ¿no? Pero otra noticia que también pasó tal vez un poquito desapercibida en el mundo del trail, pero para los que estamos tal vez un poquito más pendientes, fue algo muy, muy notorio. Fue que por primera vez en mucho tiempo, quiero decir años, Joe Gray pierde una carrera en Estados Unidos. Nadie se lo esperaba. Pierden esta carrera que se llama Bobcat Trail Races, ahí en Colorado. Y le gana un chavito que se llama Brian Whitfield. Y otro también ya de 25 años que se llama Ian Hemming. Ellos dos superan al plusmarquista Joseph Gray, o Joe Gray, como lo conocemos en el mundo del trail, pero ya llevaba bastantes años sin perder, ¿no? En el caso de las mujeres, gana Alison Baca y Tabor Hemming, ¿no? Nada relacionado con Eli. Y bueno, pues eso fue lo que pasó hace 2 semanas. y luego todavía esta semana, pues es que no me dejan dar noticias. Esta semana, fíjate que hay una carrera muy, muy especial, que incluso es tan famosa que ya es que ya da un golden ticket para Western States, para esta carrera en junio que se va a llevar a cabo en junio de 2022. Hay una carrera muy especial que si tú eres fanático del Halloween y de la ultradistancia, esta es tu carrera. Se corre ahí en Fountain Hills, Arizona. Y es una carrera en el desierto, literal, es en el desierto de Sonora. Y es una carrera muy conocida que se llama Javelina 100. Y muchos, son varios laps, son varios legs, regresas a la meta en varias ocasiones, pero da la particularidad que es una fiesta de Halloween. O sea, la mayoría de los corredores corren disfrazados.
Sí. Pero es tan atractiva y tiene y atrae a tantos atletas elite que se ha hecho muy competitiva en los últimos años y ahora da un Golden Ticket para Western States, ¿no? La corredora que tiene o que posee el récord de las 24 horas norteamericanos, bueno, 24 horas corriendo continuamente, Camille Herron fue la que se llevó el primer lugar. En segundo lugar quedó Brittany Peterson y en tercero Tessa Cheser. Esta fue de parte de las mujeres, de parte de los hombres, Arlen Glicks, Patrick Reagans y Ryan Montgomery fueron el podio de los hombres. ¿Vale? Entonces, sí, pero si quieren checar esa fiesta de ultra con disfraces y todo, vayan y chequen Javelina 100. Créanme, es incluso muy popular entre los mexicanos que les gusta esto de la ultradistancia, porque es toda una fiesta, ¿eh? Es una verdadera pachanga. Sí, es una pachanga, todas estas 100 millas. Obviamente no es nada frío porque se corre en el desierto de Sonora, pero tienen un fiestononón hasta con DJ y terminan, Oye, pero ahí ¿no? está medio complicado el tema del maquillaje, ¿no? Entre el calor y la corridita, yo creo que acá estoy No, escurriendo no, más no. rápido, ¿no? Hay gente, he visto yo algunos que corren algunos legs hasta en botarga. No Imagínate. Y manches. no, 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 te digo que es un fiestononón. Y bueno, y ya la última, porque ya me estoy alargando con esto de las noticias atrasadas. Como vimos en el video, entrando a la transmisión, se corrió el Sky Masters de Limone, una carrera súper, súper tradicional ahí en Italia, que bueno, ha cambiado un par de veces de circuito. El año antepasado, en 2019, volvió a cambiar. Creo que ya por fin este es el circuito que se va a quedar en 2017, ¿no? Ya está en Europa, prácticamente se están acabando ya los circuitos. Esta semana, bueno, acabó primero la Golden Trail World Series con el hierro, acaba la semana pasada con la de Azores, ¿no? La Golden Trail National Series. Y este fin de semana acaban dos seriales. Acabó la Sky Race, el serial de Sky Race con el Sky Masters de Limone. Y acaba también el Mundial de Montaña, las carreras del serial de Mundial de Montaña. Acaban con el Nations Cup ahí en Chiavenna, Italia, ¿no? También, como no hubo Mundial de Montaña, como ya sabemos, bueno, estaba fechado para noviembre, se pospuso para febrero, todavía ni siquiera se decide si se va a hacer en febrero, pero entonces las organizaciones europeas de carreras por montaña ponen esta carrera intermedia o sustituta, si lo quieres ver así, a ver ahí en Chiavenna. Entonces, pues, se corrió ahora sí que el Sky Masters y el Nations Cup el mismo fin de semana, lo cual pues dividió un chorro de atletas, ¿no? Los que querían correr mundial y los que querían correr Sky Masters, pues se tuvieron que dividir. Pero fíjate que en el Sky Masters sí hubo muy buen cartel. Por ahí varios conocidos de la Golden Trail World Series estuvieron presentes. Uno que le encanta Ah, a sí. Gabo, que nunca gana, estuvo por ahí, pero bueno. En primer lugar queda Nadir Maguet, este corredor que había ya ganado se me fue el Ring of Steel en el año pasado, ¿no? Él gana en Limone. En segundo lugar queda el Luis Elazagui, ¿no? Que no le fue muy bien ahí en el hierro. Queda en segundo lugar acá en Limone. Y otro conocido suizo, Roberto De Lorenzi, también se presenta ahí en el podio del Sky Masters, ¿no? En el caso de las mujeres, queda Denisa Dragomir, ¿no? De Rumania. En segundo lugar queda Johanna Astrom y en tercer lugar Fabiola Conti, ¿no? En las mujeres tal vez estuvo un poquito menos el nivel, pero de los hombres definitivamente se dieron un muy buen agarrón. Y bueno, pues hasta ahí fueron las noticias que ya tenía un poquito atrasadas, ¿no? En México, afortunadamente, todavía hay muchas carreras. Todavía la banda puede disfrutar muchos circuitos que todavía no terminan. Incluso nosotros tenemos carreras en diciembre, pero en Europa ya se están cerrando los circuitos, están cerrando temporadas y, pues, no volverán a abrir hasta por ahí de marzo o abril. Oye, tiburón, pues sí, se cierra la temporada y bueno, pues hay que darle la bienvenida aquí a Gabo Monkey, ¿no? Que ya está por acá, ya resolvió Yo no sus sé qué trae el problemas señor, técnicos. ¿no? Yo A también ver. ya los resolví, ¿eh? Ya mira, ya cambié de cámara y hasta me veo guapo en esta cámara. No, no, no. Chicos, Bueno, son buenas los filtros de noches. Instagram. Perdón, pero es que ando fuera de la casa, ando aquí por el estado de Hidalgo, maravilloso estado de Hidalgo, que próximamente va a haber muchas carreras de este lado.
Y bueno, pues afortunadamente ya estamos con toda la pila, ¿no? Listos para comenzar. Y bueno, del lado del territorio nacional, Tiburón, Roy, los saludo, amigos. No tenía la oportunidad de saludaros todavía en el programa, pero ha habido actividad, y como dice el Tiburón, aquí, a diferencia de Europa, ¿no? Donde el circuito de carreras de montaña finaliza y empieza ahora sí que los deportes de invierno, ¿no? Sí, el esquí de montaña. Muchos corredores hacen esquí, exactamente, y bueno, ellos permanecen activos todo el año, prácticamente muchos de ellos. Y bueno, aquí en México no es la excepción, tenemos obviamente muchísima actividad, hay bastante actividad. Y bueno, hoy en el programa tenemos prácticamente a dos personas, ¿no? Que nos van a hablar de dos carreras que van a ver, ya están a la vuelta de la esquina, una el próximo fin de semana y la otra el 14 de noviembre. Y pues bueno, nada más para comentarles lo que se vivió la semana pasada en una carrera que tiene un muy buen cartel, ¿eh? Nuestros amigos allá de Club Jafutoc, que organizaron este trail de 21 kilómetros y de 10 kilómetros allá en Arcos del Sitio, pues fíjense que estuvo bien interesante. La verdad, a mí me sorprendió mucho la forma de correr de este cuate José Gregorio, que lo acaba de fichar el equipo de Corre Mejía. Él es de Nochistlán y ya Es habíamos el puro tenido la Miracá. oportunidad. No, No, y sí lo les dio viste o no lo vuelta a viste. varios, ¿no? Feo Monkey. No, fíjate que este chico tiene su apodo Yodocono, porque él es de esa comunidad de Nochistlán. Y bueno, así lo conocen allá. Él es su segunda ocasión que sale de Oaxaca. Realmente en Oaxaca no había salido este chico, siempre competía y ganaba todo. De hecho, ¿Y por Abraham qué? Hernández. Bueno, te les platico un poquito el porqué, pero Abraham Hernández, bueno, ni Abraham ni Larry le han podido ganar allá en Oaxaca. O sea, imagínense el nivel que Imagínate. trae y el ojo que Ricardo tuvo para poder ficharlo. La verdad, se escuchaba mucho hablar de él. Yo había escuchado hablar de él que carrera que se presentaba ganaba, ¿no? Pero él es de una comunidad, obviamente es muy introvertido, no es una persona así que, ¿no? No es O sea, como Gabo no es como el Roy ni como el Tiburón, ¿no? Es más, Monkey. como yo, más introvertido el chico. No, pero fíjate que él, te digo, de la comunidad, obviamente nunca había salido. Quizá, no sé si por desconocimiento, porque no había quien lo guiara. Pero bueno, su primera carrera que sale fue ahí en Amecameca, en el trail SIC Amecameca de nuestro amigo Joshua. Bueno, él se presenta ahí, la primera carrera que sale, y queda en segundo lugar. De hecho, llega a 5 o 6 segundos atrás de otro gran corredor, Miguel Ángel Pérez, que ya lo conocemos bien. Sí, corredor, Bueno, pues corredorazo. exacto. Entonces, aquí en Arcos del Sitio, bueno, pues viene Miguel Ángel Pérez, viene este cuate José Gregorio, viene otro chico que se llama Uriel, igual del equipo Corre Mejía, también viene Juan Belma, ¿no? Este chico que igual dio un temporadón este año. Michoacano. Entonces, realmente había mucha calidad, ¿no? Entonces, no era una carrera donde dijeras, este cuate se la va a llevar, ¿no? De hecho, pues todos apostábamos, ¿no? Miguel Ángel era y Juan Belman, por los que traían más cartel. Y pues la sorpresa fue que Yodocono llega y hace una carrera de las de 21 kilómetros para el crono en 1 hora 32 minutos, ¿no? O sea, 1 hora 32 minutos. Y los comentarios de un Miguel Ángel Pérez, ¿no? Y de un Juan Belman. De hecho, una historia que estábamos platicando, Juan Belman me dice, en este kilómetro iba a sorprenderlo, ¿no? Porque iba yo a poner el ritmo, ¿no? ¿Y cuál? Si el sorprendido dice que fue él, porque pasó este cuate volando, o sea, baja muy fuerte, sube muy bien, o sea, de verdad es un chavo que hay que ponerle atención, es un chico que yo creo que por ahí puede dar mucho de qué hablar este año. Y bueno, la intención era que saliera de Oaxaca, que se probara, ¿no? Ya otro tipo de nivel, con otros corredores, pues igual de buen cartel. Y no fue pues nada despreciable la carrera que hizo. Hubo muy buen nivel. En segunda posición llega Miguel Ángel Pérez, justo 2 minutos atrás de él. Y otros 2 minutos atrás, Juan Belman completan el podio. O sea, como pueden ver, hubo nivel, muy buen nivel, ¿no? En la parte de los chicos. Pues qué Y en padre. la parte de las damas, bueno, pues ese día yo estaba sufriendo, ¿no? Porque no tenía señal. No sabíamos cómo iba la competencia en Azores, y pues bueno, sí fue un poquito estresante esa parte de no saber realmente qué sucedía. Y en la parte de las chicas, igual hubo un tiro muy bueno, sorprendió a mí, bueno, sorprendió a todos una chica
que es de Cuautitlán, que entrena ahí en Cuautitlán Izcalli, de hecho, y ella es corredora de pista, de fondo, ¿no? De 10, 21 kilómetros, desconocida, Tiburón, o sea, desconocida en bueno, todos los aspectos. Bueno, por ti. Bueno, por ti, pero bueno, esta chica se llama Emma, ahorita les digo el apellido, es Coltongo, creo, Emma, se me fue el apellido, ahorita me acuerdo. Bueno, esta chica llega, gana, pero con un amplio margen, o sea, te estoy diciendo que a la segunda chica le sacó por ahí de unos 15 minutos, más o menos, para que te des una idea. Y las otras chicas, pues no eran tampoco despreciables, ¿no? Estaba una Verónica Estrada, esta chica que tiene el récord de lista, estaba esta Anaí Rivera y estaba Karina Mendoza. Entonces, la verdad, les puso un repasón a todas ellas. Les puso una friega. Pero friega, o sea, friega. La verdad, corrió muy bien y es una, ya es máster, de hecho, o sea, la verdad, no es que sea una chicuela, ya es máster y corrió muy bien. Entonces, le pregunté que con qué equipo entrena, ¿no? Ella entrena solita, es autodidacta, entonces, la verdad, dio una muy buena cátedra. Eso fue lo que sucedió, chicos, el domingo pasado, y pues bueno, viene, como te comentaba, Tiburón Roy, muchísima actividad, ya al ratito vamos a platicar un poquito más de lo que viene, pero bueno, hoy tenemos dos grandes personalidades. La primera vamos a platicar en un ratito más con ella, yo creo que por ahí en un par de minutos, si no es que antes por ahí, Tiburón Roy, si lo ven, pues ya me avisa, ¿no? Para sí, ya, claro. Ya tenemos aquí esperando, pero oigan, rapidísimo, ajá, rapidísimo, antes de que Gabo Monkey nos presente al invitadazo que tenemos el día de hoy, una información que tenemos de Patagonia que les quiero compartir. A ver, dale. Está muy interesante. Voy a compartirles aquí un poquito la pantalla. Permítanme un segundo. Ahí les va. Miren, ya lo tenemos por aquí. Y bueno, miren, les platico. Ahí se escucha el sonido, ¿va? Sí. Bueno, les platico. Dice, bueno, con mucho gusto nos comparte Patagonia este documental, el estreno de este nuevo documental que se llama Corriendo para ser visibles, que es el segundo estreno de la serie Run 2. Empieza a narrar la historia de Lidia Higgins, indígena miembro de las naciones Huichol y Pascua Yaqui, quien decide realizar una carrera de 80 kilómetros en honor a sus antepasados. Cuando Lidia, quien se encuentra con doctorado en microbiología de suelo y su trabajo está dedicado a la ciencia ambiental y el papel fundamental de las comunidades indígenas en estos espacios, se entera que su graduación fue cancelada por la pandemia, decidió organizar una propia celebración. Fue así que emprendió una carrera de ultrafondo para hacer honor y reconocimiento a los saberes ancestrales e indígenas científicos que de alguna manera le han abierto puertas para llegar hasta donde se encuentra ahora. El 40% de la industria minera en Arizona se encuentra sobre territorio indígenas. Por el otro lado, hay una significativa falta de representación de personas indígenas en estudios de doctorados. Corriendo para ser visibles está ya disponible para la visualización gratuita desde el canal oficial de Patagonia en YouTube y forma parte, pues como les decía, de esta serie Run 2, que el trail running es un vehículo para el activismo social y ambiental. Entonces yo creo que estaría bueno que se metan y le den ahí una ojeada a este, un vistazo a este documental. Y vaya que son que el trail running está haciendo un vehículo para todos estos movimientos sociales, Roy. Me ha tocado ver por ahí, hay un documental que hace Salomón antes de la final de la Golden Trail World Series allá en Annapurna, ¿no? También con un par de corredores locales. Hay otro documental que lanza Running Rabbit. Bueno, se llama Rabbit, la compañía esta también de prendas deportivas. Y esa se lleva a cabo, me parece que en Nuevo México. También es un indígena de norteamericano. Entonces, vale la pena que se echen un ojo a esos documentales. La verdad es que son muy interesantes. Es gente que es, obviamente, muy, muy arraigada a sus raíces, muy, muy presente en todo lo que está pasando y en todo el impacto que tiene, no solamente la industria en general, sino pues los deportes en los territorios indígenas. Pero está bien padre, ¿eh? Y ahorita vamos a hablar de un tema, después de todos estos, de las noticias y de las entrevistas,
de un tema que nos interesa a todos los de a los todos los corredores de ultradistancia y que no ni se lo imaginan, pero bueno, seguimos. Sí, bueno, exacto. Hablando, y bueno, pues nada más decirles que les dejo aquí el link en los comentarios para que, pues, si tienen ganas de verlos, echen ahí un clavado. Sí, nos están pidiendo los links. Al ratito les pongo los demás. Ahorita Roy acaba de poner este de Patagonia. Después les pongo el de Salomon y el de Running Rabbit. Perfecto. Y hablando de raíces indígenas allá en Estados Unidos, pues yo le mando un saludo a mi amigo Christian Hering. Este cuate que pertenece al Team Salomon de Estados Unidos y que es un gran corredor, él ya vino a correr aquí a la Mixteca oaxaqueña, lo trajo Pablo Vigil en la última edición, y él es de raíces indígenas, entonces, y corre muy bien este chavo, Christian Gehring, así lo pueden encontrar en Facebook, métanse, y también tiene una historia muy, muy atractiva. Y pues bueno, antes de dar inicio con el invitadazo que tenemos el día de hoy, te iba a preguntar, Tiburón, si tú sabes de esta noticia que te voy a dar y que nada más voy a decirte esto y ya nada más. A ver. Tú sabes que, bueno, a lo mejor sí debes de saberlo, yo creo. ¿Tú sabes que va a haber una carrera organizada por UTMB aquí en México? Había escuchado el rumor, pero todavía no se había confirmado. Bueno, pues para toda la gente de ultradistancia, estén muy atentos porque esta es una premisa que tenemos aquí en Montañeros y próximamente vamos a tener información de parte de la organización de UTMB. ¿En serio? Lo malo es que ahí se dejan pedir. Hay que recordar, bueno, para los que quieren participar en el sistema de UTMB, hay que recordar que ahora va a haber dos maneras de clasificar, ¿no? Tus puntos, los puntos normales, los puntos de ITRA los vas a poder seguir usando. Pero, si tú participas en alguna de las carreras del circuito de UTMB, van a tus boletos de la lotería para ingresar al, ahora sí que a la final, ahí en Chamonix, a la final, van a contar hasta el triple, ¿sale? Entonces, wow, ahí échenle un ojo y estén bien al, bueno, pendientes de las noticias. Pues esa es la noticia que les quería decir, y esas noticias, wow, solamente las tenemos aquí en Montañeros, y próximamente más información, nada más se las quería soltar así. Y pues bueno, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos directamente con el invitado del día de hoy. Que ya está aquí esperándonos. Dale, sí, órale, ya. Pues, vámonos. Ya, 10 segundos. ¿Nos echas la mano? ¿Me echas la mano, Ron? Sí, vámonos. No se vayan, 10 segunditos y regresamos rápidamente. Y no se vayan porque también vamos a hablar de Pinole, Calma, no, espérate, sí. Todavía hay muchas cosas. Entonces, de una vez, mejor. Vámonos rápidamente con este invitadazo que tenemos. Es la segunda ocasión que está aquí presente con nosotros el día de hoy. Y damos la bienvenida, pues que ya no hay forma de presentarlo. Quien no conozca a este personaje es porque de plano no le gusta correr o no sabe. No corre. Simplemente. Bienvenido, Dionisio Cerón. Saludos hasta Jalatlaco, Estado de México, amigo. ¿Cómo estás? Ah, creo que está en mute. Creo que no funciona muy bien su micrófono. ¿Está en mute por ahí? Sí. No está en mute. ¿No? Es algo con el micrófono. Okay. A ver si por ahí pueden corregir el detalle del audio. Fíjate, bueno, en lo que Dionisio nos echa la mano con su micrófono, fíjate que hace un par de años estaba, digo, de trabajo, tuve ahí la oportunidad de viajar a Reino Unido. Y en una de las tiendas más grandes de deportes, especialmente de atletismo y de trail running, el gerente de la tienda me empezó a preguntar, oye, pues, ¿de dónde eres? Ya salió el tema de que era mexicano. Y justo me dice, oye, ¿y tú de pura casualidad no conoces a Dionisio Cerón? Y ya le dije, pues claro, todos los que corremos en México, pues todos, ¿no? Todos conocen a Dionisio, ¿no? Me dice, sí, no sabes qué chinga me puso en Londres, en el maratón de aquí de Londres. Órale, mira. No, fíjate, sí. Sí, no, él también era en su tiempo también era corredor elite, ¿no? Salía justo en el corral de los elites ahí junto con Dionisio y bueno, pues no le fue muy bien. No creo que le haya ido muy bien, ¿verdad? Oye, por ahí, a ver si ya, Dionisio,
¿No, verdad? No lo escuchamos. No te escuchamos, Dionisio. A ver si pueden salir otra vez del programa, del link y volver a entrar. Y ahorita, exacto, eso puede sí. Solucionarlo, salir de, a lo mejor. Que salgan del programa y vuelvan a entrar, y ahorita los volvemos a incluir. Pero bueno, hay muchas anécdotas con Dionisio, ¿no? Y ahorita el tema de que la gente que nos está escuchando, pues pueda participar con las preguntas que quieran hacerle a Dionisio. Él ahorita nos va a platicar de un proyecto que tiene allá en Jalatlaco. Como sabemos, él estaba viviendo en Guadalajara y radicaba allá. De hecho, hizo campamento con los chicos de Cuquila. Y la primera vez que hablamos con Dionisio, de hecho, estaba allá en Guadalajara. Pero ya lleva prácticamente, está por ahí de los 2 meses que ya viene a radicar aquí a Jalatlaco. Bueno, regresa, ¿no? Regresa porque, bueno, es su casa, de hecho, aquí es donde... Él entrenó ahí mucho tiempo. Uh-huh. Exacto, sí, muchísimo tiempo. Y regresa ya a radicar aquí de forma definitiva. Y, pues, bueno, el tema de hoy es que nos platique ese proyecto que tiene, porque de verdad que es bien interesante. Ahorita, de hecho, el día de ayer, Tiburón, la carrera de Financial, que se corrió allá sí, en Santa Fe. Sí, el Financial Running. Sí, ahí andaba el equipo de Dionisio. No, ahí andaban uh-huh. todos, todo el equipo. Está Antonio Uribe, Vianey de la Rosa, estaban los chicos de Cuquila, ¿no? Tomás, Manuel, David. Y, bueno, platiqué con Dionisio y el día de ayer platicamos. Y, pues, él muy satisfecho, ¿no? Por el poco trabajo que tiene apenas con ellos. O sea, no con algunos lleva apenas 1 mes, otros 2 meses. Y la verdad, el resultado que tuvo fue muy bueno. Fueron, o sea, los chicos en top 10. A ver, creo que ya está por acá. ¿Ya está? ¿Nos escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Perfecto. Muy bien. ¿Ahí me escuchan? ¿Cómo estás? Sí, te escuchamos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos que llegando de ir a darle una vuelta al recorrido para podernos darles una buena atención el día 14 de noviembre en la carrera del Trail Cuau. Sí. Se cortó un poquito, justo Dionisio nos estaba hablando de su próxima carrera, del evento que va a organizar. Así es. ¿Ahí nos escuchas, ¿dónde Dionisio? Andan? A ver. Sí. Ya, ahora sí ya te escucho. Ok, pues fíjate que de eso se trata, Dionisio, el tema de que nos platiques el proyecto que tienes en Jalatlaco con los chicos, que la verdad tienes un equipo elite ahí entrenando. Y también el tema de la carrera, ¿no? Que estás organizando para el 14, ya prácticamente en 2 semanas. Platícanos un poquito cómo nace este proyecto y por qué nace. Ya ando. Uy. Creo que la señal se está perdiendo, ¿verdad? Creo que la señal no nos favorece. No nos está ayudando. A ver si por ahí pueden, la gente que esté con Dionisio, si pueden moverse a algún lado donde puedan tener una mejor señal. Es que ahí, fíjense, chicos, ahora que estuve ahí en Jalatlaco con Dionisio, que hicimos el entrenamiento. ¿De veras tú estuviste por allá, no, Gabón? Uh-huh. Sí, estuvimos ahí reconociendo la ruta con él. Nos invitó a que hiciéramos el recorrido de la ruta de 10, y prácticamente la misma ruta de 10 va a ser la de 21, van a ser doble circuito. Entonces, entonces la finalidad del por qué la carrera, pues tiene que ver con el proyecto que Dionisio tiene para poder comenzar a sacar corredores de montaña. Esa es la parte que él está buscando, ¿no? Es su objetivo, ¿no? En general de atletismo, ¿no? Porque digo, Vianey de la Rosa, por ejemplo, pues no creo que vaya a dedicarse a carreras de montaña, ¿no? No, y Vianey no es ninguna novata, ¿no? O sea, no, Vianey para nada. No, de hecho, esta chica, no sé si sepan, pero es de Catepec, Roy, ¿sabías? Es de Catepec, Vianey. Es de Jardines, sí, de Morelos. De Jardines, uh-huh, de Morelos, así es, Vianey. Y Toño Uribe, que se acaba de integrar al equipo de Dionisio hace igual muy poco tiempo. Él es de Chiconcuac, Estado de México, igual muy cerca de ahí, de Catepec. Entonces, ellos son como sus cartas fuertes, ¿no? La finalidad de Toño... Sus cartas experimentadas, ¿no? Porque en realidad sí, cartas fuertes yo creo que deben ser los más jóvenes. Sí, pero ahorita la realidad después, ¿no? Lo que, uh-huh, quiere ahorita volver a Toño a hacer es bajar de 2:10 el maratón.
Esa es la finalidad, volver a bajar de 2.10, o sea, imagínate, ¿no? Y y bueno, también Vianey, que bueno, ella también tiene muy buenos tiempos en el maratón. Esa es la finalidad, volver a ponerlos a tope. Y bueno, la cantera que trae también, Tiburón, la cantera que trae con los chicos, con varios jóvenes. Con los de Cuquila, no, hombre, o sea, es súper, súper calidad. Y esto, lo malo es de que todavía no tenemos, ¿tenemos noticias, Gabo, del Mundial de Montaña o todavía nada? No, fíjate que no, Tiburón. Le pregunté todavía al profe y no me dijo nada. No, todavía no hay noticias. Prácticamente estamos esperando. Recuerdo que la última ocasión el profe me mandó un mensaje diciéndome que la organización le había dicho que a finales o principios de noviembre. O sea que en esta semana, Tiburón, en esta tiene que haber ya algo. ¿Por qué? Porque prácticamente estás con el tiempo encima, ¿no? Tú sabes que la logística para hacer un tipo de eventos de este calibre, pues incluye muchísimas cosas y no es como que te avisan 2 días antes, ¿verdad? De que sí se va a hacer. Entonces, yo creo que en esta semana ya tiene que haber alguna noticia. Vamos a estar investigando y vamos a estar ahí a comunicación con el profe para ver si nos tiene algún dato, ¿no? Y pues y a bueno. Ver, creo que está Dionisio por acá. A ver. Sí, sí te escuchamos, Dionisio. ¿Sí me escuchan o no? Muy bien, sí. Estamos muy bien. Pues aquí andamos con fallas por la señal, pero sí. Pero platícanos. Pasa también todo el tiempo. Platícanos, ahora sí, del proyecto que tienes ahí, bueno, deportivo en Jalatlaco. El proyecto aquí en Jalatlaco es echar a andar a la comunidad. Hace 30 años aproximadamente lo teníamos contemplado aquí con un compañero que se llama Héctor Fernández, que también fue un buen corredor juvenil. Y tratábamos de echar adelante el proyecto. Ahora ya que vivo aquí, ya lo estamos echando a andar y tenemos muchísima gente, ya sea de gente de la cuarta edad, porque ya llevan casi 90 años y están pues están corriendo todos los señores ya y las señoras están haciendo ejercicio. También tenemos niños, tenemos adultos y juveniles también. Eso es en la labor social que estamos haciendo como el servicio comunitario aquí en Jalatlaco. Pero también tenemos a atletas de primer nivel que estamos intentando ayudar a regresar al plano internacional. El mejor maratonista de los últimos 8 o 10 años, José Antonio Uribe, hace 2 meses que vino a hablar conmigo para poder ayudarlo después de que todo el mundo lo desahució. Y ya este fin de semana lo hice que, gracias a su disciplina, entrar en quinto lugar en la carrera, en una carrera que hubo ahí en Santa Fe, súper mal organizada, con corredores atropellados. ¿En serio? Salidas en cintas. Sí. Mira, el chiste de las carreras no es tener dinero, es tener a la persona adecuada para hacer los eventos. Y en esta carrera habíamos varios dando consejos y todo, pero fue una carrera tan mal organizada. Imagínate, te dicen 5.5 y 11 kilómetros. Y la carrera le faltó 1 kilómetro al circuito. Entonces, a la carrera de 11 le faltaron 2. Y ahí el de la motocicleta, que estaban tan, tan disruptivos los señores en un evento, atropelló a 2 de los que iban en el grupo principal. ¡No manches! ¿En serio? ¿De ese tamaño? ¡Wow! Es organizada por AS Deporte, me parece, ¿no? Sí, algo así, creo que sí. No, la verdad es que yo no vi quiénes fueron los que... No, mira, a lo mejor son los operadores. No sé quién es el operador, no me fijé porque andaba pendiente de los muchachos, pero los Casa de Bolsa y un grupo que se llama Rismatics, que son economistas, sí. Yo les dije que lástima que la carrera hubiera sido organizada por ellos, porque eso nos da cuenta de lo que son como economistas, ¿no? No, con razón el país está tan jodido. No llegan. Mejor dedíquense a buscar a lo suyo, ¿no? Cosas y no métanse no se metan en las carreras, porque una carrera del mole es mucho mejor organizada que esa.
Muy mala, mala. Y por lo menos está en mole al final, ¿no? No, pues fue, este ni a mole llegó. Esta ni a mole llegó porque está muy jodida, por decirlo menos. El dueño de la carrera dijo que quería hacer una carrera disruptiva y efectivamente lo logró, pero con mala, para la parte mala. Para la parte negativa. Bueno, pero es que no dijo que si era para bien o para mal. Sí, lo hizo. Ese pudo haber sido el detalle, sí. Tienes mucha razón. Entonces pasemos a cosas más agradables. Y... Oye, claro. ¿Y tus chicos cómo les fue? ¿Tus chicos tuvieron buena participación, Dionisio? Quedó quinto Toño Uribe en la de 11 kilómetros. Y otro que se llama Juan Carlos de aquí de Tilapa, vecino de Jalatlaco, y quedó séptimo, y octavo quedó David Santiago Hilario, que pues es bastante buena la participación de David, porque no es igual, nada parecido correr en la montaña a correr en la calle, pero es claro. Necesario que entre a ritmos de competencia mucho más agresivos, para que él en la montaña pueda correr a mejor forma. Claro. Sí, claro. Y pues fue bastante bueno, porque entraron entre los 10 primeros, hubo mucho nivel de competencia, eso sí, mucho, mucho nivel, y entonces eso fue bueno para nosotros, y en la de 4.5 kilómetros que dio la carrera, de los juveniles Tomás y Manuel, Tomás Reyes hizo una muy buena carrera, se notan muchas muy buenas formas de Tomás, creo que de los tres tiene mayor posibilidad Tomás de ser como más versátil en las carreras, Tomasín, corrió bastante bien, quedó en séptimo dentro de los 4.5 kilómetros y estaba atrasito de los que han competido ya en Panamericanos. Creo que el campeón Panamericano de 5.000 metros quedó segundo en lugar y ganó un joven de aquí, vecino de aquí de Toluca, se apellida Maya, me parece. Es joven, joven, tiene 20 años, muy buenas hechuras el chavo y puede dar mucho de qué hablar. Y Tomás se comportó muy bien, estuvo corriendo más o menos la mitad de la carrera con ellos. Manuel salió rápido, pero no le alcanzó tampoco para alcanzar a Tomás. Quedaron séptimo y noveno. Séptimo y noveno. Y Vianey de la Rosa, que es una de las mujeres de 2:30 en maratón, que está también retomando la forma de competir, quedó en sexto lugar. Pero ahí el detalle, que te decía que era tan mal organizada la carrera, que cuando pasó el primer lugar de mujeres dieron la salida de la carrera corta y todos los gorditos se invadieron toda la carretera y no dejaron. Sí, sí, pasar. Sí, se alcanzaron. Los alcanzaron, sí, ¿no? Horrible, horrible, fue horrible y tenía Santo Cristo. Un detalle muy, muy, muy malo que tiene la carrera, es que da muchas vueltas. Da muchas vueltas, pero muy, muy corto el tramo entre vuelta y vuelta. Salías y como a 300 metros tenías que regresar en U, obviamente en ese no hubo problema, pero en ese momento das la vuelta a la derecha y luego otra vez a la derecha apenas en 100 metros, dos vueltas a la derecha. Adiós ritmo. Así es, y luego es una subida y regresan sobre el otro lado de la calle, entonces ahí es donde se llevó a los 9 kilómetros el motociclista y Y después haces otros recorridos muy, muy locos de subir, bajar, pero muchas, muchas curvas. Entonces, son recorridos que no se prestan para hacer algo. Yo entiendo que la carrera esta pues era para gente fifí a lo mejor, para que todos vayan ahí viendo sus oficinas y todo eso. Pues está bien, ¿no? Pues, había que acudir a otras carreras donde podamos tener competencia pues bien medida por lo menos, ¿no? Y bueno, de eso es dentro de los profesionales, de los atletas profesionales que tenemos, y el día 14 de noviembre tenemos el primer evento aquí en el DS Training Camp, que es ahí en donde es casa de todos ustedes, en mi casa en Santa Fe Mesapa. Gracias. Que esperamos verlos por acá, que se vengan a echar una barbacoa, unas carnitas y
si son muy ¿cuál? Veganos, así que quieren también tenemos comida. ¿14 de noviembre? 14 de noviembre. No, no me hagas, no me hagas eso, Dionisio, todavía no llego. Yo sí voy a ir, yo sí voy a ir. Sí, bueno, Cabo Monkey sí va. Tenemos comida vegana para los que no coman carne ni nada eso, de un invernadero que es de mi hijo, el mayor. Mi segundo hijo tiene un invernadero, se me dijo, yo pongo la comida para las personas que vayan, papá, que no coman carne, pues órale, canijo. Entonces va a haber comida vegana. También es comida que, ¿cómo se llama? Es certificada para que no tenga, ¿cómo se llama lo que hace Dios? El siembra de Dios es como orgánico, es todo orgánico. Orgánico. Ah, perfecto. Y entonces tenemos el servicio de comida orgánica. Y luego los tlacoyos, las carnitas, el pulque para toda la gente que venga a la carrera. Y aparte de todo eso, no nada más que venga, corra y se atienda. Tenemos un quiropráctico, bueno, varios quiroprácticos que van a entrar a ayudar a todas las personas, a todas las que vengan a competir, si son 100 o son 300, las que vengan van a tener atención del quiropráctico. Sin ningún costo, eso ya va incluido en su inscripción. Paquete completo. También tenemos a un grupo de fisiatras que va a estar ahí presente para atender a todos los corredores también, y con muchísimo gusto lo hacemos para todos. Ahí los premios para los del medio maratón son los tenis On de la marca On Clouds Suiza, es una marca premium que nos patrocina a nosotros, y también vamos a darles tenis que cuestan alrededor de 4,000 pesos o un poco más. Sí, sí, sí. Los tres primeros lugares de los 21 kilómetros y a los de los 10 kilómetros tienen también premios en especie. Oh, súper bien. Eso te queríamos preguntar, ¿cuáles eran las marcas que te apoyan? ¿Cuáles son tus patrocinadores dentro del evento? Ahorita nada más tenemos a ON, mandamos solicitud a otra empresa que es de relojes, pero todavía no dan respuesta. Y todo lo demás lo hacemos en el equipo, todo el equipo de atletismo que tengo aquí en Jalatlaco, somos como 80 personas. Entonces, todos trabajamos para que funcione adecuadamente el evento. Sí, fíjate, Roy y Gabo, para que se den una idea de esta marca ON, esta misma marca ON es la que patrocina a esta chava, Ali McLaughlin, seguramente la recuerdas ahí, Gabo, ¿no? Que, sí, claro. Que ganó ahí en Broken Arrow 2 de los 3 días y que también gana el ascenso en Pikes Peak. Y también es el patrocinador de Karel Saf, de este corredor de Bélgica que impone tanto el récord del PCT como del Appalachian Trail, ¿no? Entonces, ON es precisamente apoya a esos dos atletas, ¿no? Para que sean más o menos de color. Y es una marca premium, que no es, la ropa es súper, súper padre y muy cómoda para, mira, la marca es desarrollada por un exatleta de duatlón, que Livier se llama, suizo, fue campeón mundial 2 veces, y él se abocó en hacer una empresa que tenga mucha calidad en sus productos, porque los que lo patrocinaban a él eran muy malos las prendas, ¿no? Entonces, él dijo, yo quiero una prenda que sea muy suave para correr, que sea muy ligera, que tenga la última tecnología, y es lo que está haciendo. Está incluyendo materiales muy nuevos, y eso es lo que vamos a premiar en nuestra carrera. Y ya veremos si podemos conseguir el patrocinio de los relojes, que también son muy caros, y vamos a tratar de que todo lo que nos den, repartirlo a los 3 primeros de los 10 y a los 3 primeros del medio maratón, damas y caballeros. ¿Ah? Buenísimo, buenísimo. Oye, Dionisio, yo quería preguntarte, la gente que actualmente vive ahí en Jalatlaco, porque sé que están por ahí los chicos de Oaxaca, ¿no? Está aquí Toño, dando lata. Exacto, allá están dando lata, pero todos ellos también los apoyas, ¿no? Quiero imaginar que también reciben apoyo de tu parte, no nada más en tipo entrenamiento, sino también obviamente en el hospedaje y alimentos, ¿o cómo lo manejas ahí? Sí, son como mis hijos, los canijos, aquí viven, aquí duermen, comen, se bañan, o
A veces no, pero siguen ahí. Ya viste, Gabo, no eres el único. No, sí, no soy el único. Todos tienen esa costumbre de ser auténticos y aquí tratamos de que ellos conozcan lo que los principios de lo que puede ser una buena alimentación, un buen entrenamiento, lugares diversos de entrenamiento. Lo que me interesa mucho con los chavos de Oaxaca es que aprendan a correr no solamente en montaña, que corran en terrenos diversos, difíciles, fáciles, planos, porque para ellos es muy difícil correr plano por la geografía en la que se mueven en su, claro, en su hábitat natural, pero van muy bien, fíjate que van muy bien. Toño Uribe, que es 2855 en 2014 en Houston, corrió 2855. Entonces él aprende mucho de cómo se debe de correr en la montaña, que lo rápido que pueden moverse estos chamacos que parecen cabras locas en la montaña, y ellos aprenden de Toño lo que deben de aprender al correr plano, terreno ondulado, con mucha terracería, y casi todo ellos entrenan en el mismo recorrido donde va a ser la competencia del terreno, y lo importante de este lugar es que llegas al cráter de un volcán extinto. Entonces es muy bonito, ya el Gabo ya lo visitó. Pregúntenle cómo es ese recorrido. No es fácil, pero sí es algo demandante, pero es corrible, todo el tiempo es corrible, que eso es lo que se debe de hacer a los corredores de montaña. Deben de aprender a correr todo el tiempo. Si tienen fuerza suficiente, fuerza natural suficiente, pueden pararse en el momento que sea requerido porque sea muy técnica la subida y caminar mucho más rápido de lo que lo harían si no saben correr continuamente. Entonces, ese tipo de trabajo ha servido mucho para compaginar a los corredores de calle y al corredor de montaña. Y va por buen camino. Entonces, apenas tengo 2 meses trabajando con ellos aquí y esperemos que pronto podamos tener buenos resultados. Aquí yo pienso que los muchachos van a estar hasta que se vayan al Campeonato Mundial de Montaña, y todos los jueves trabajamos en la entrada del volcán Cuauhtl, se llama, por eso se llama así, Trail Cuauhtl. Vamos al volcán, que son terrenos donde yo entrené en los inicios, mucho entrenamiento en estos recorridos, y gracias a esos recorridos se forjó la fortaleza grande que tenía en las carreras. Entonces, lo mismo quiero hacer con la gente, que conozcan los lugares donde yo me formé y que puedan aprovecharlos, porque pueden venir el día que quieran y no se les va a cobrar ningún peso, porque es una montaña donde puedes dejar tu auto y puedes irte a correr las horas que quieras hacia... De aquí puedes llegar hasta Reino Aventura, allá a Perisur, ¿sí? A Alpan. Sí, pues todo por allá. El recorrido que hay aquí. Y muy bello. Así es. Ah, qué bueno. Oye, Dionisio, fíjate que yo te quería preguntar algo, porque hay mucha gente montañera, ¿no? Prácticamente la gente que nos ve, gente de montaña. ¿Qué recomiendas, qué recomendación le das a toda esa gente en cuestión de la preparación? Porque ya bien lo comentaste, ¿no? Es importante que conozcan el cómo correr en terrenos planos, ¿no? Mucha pista, etcétera. Porque hoy en día los montañeros, la gente que está en montaña, pues le gusta estar el 90 o el 100% en el cerro, ¿no? Pero pues agarran mucha resistencia, pero a la hora de correr, pues es donde prácticamente... Entonces, ¿qué les recomiendas? Somos lentos. ¿Qué tips le puedes dar a todas estas personas, ¿no?, que nos están viendo ahorita, para que mejoren esa parte y se vuelvan unos corredores mucho más versátiles y mucho mejores corredores, ¿no? Mira, lo importante en cualquier preparación de cualquier prueba debe de llevar varios elementos. Uno es la fuerza y la resistencia natural, la fuerza y la resistencia específica, la velocidad natural, la velocidad específica y la
No, que los dos vaya. Ya bueno, por favor. ¿Me escucharon bien? No. Ya. ¿Puedes repetir esos últimos 10 segunditos, por favor? Se cortó un poquito. Bueno, les decía que la tienen que entrenar la fuerza y la potencia natural. Pero también se tiene que entrenar mucho ese tipo de trabajo. Es muy especial. Eso, por ejemplo, cuando gusten hacerlo, vénganse aquí al Quahuat. Yo les voy a enseñar cómo se hace en un tramo muy corto de aproximadamente 200 metros de subida, y se evitan muchos días de estar horas y horas en el cerro entre caminar, correr. Es mucho más provechoso si vienen y hacen un entrenamiento de fuerza y potencia dinámica, y eso se hace con ejercicios de técnica en una pendiente de unos 20 grados, o un poquito menos tal vez, y después con un arranque de hasta 200 metros, dependiendo de la prueba a la cual se estén preparando, la preparación que estén llevando, la preparación general, para que eso va a aumentar la resistencia a la velocidad. Entonces, si ustedes tienen una buena fuerza natural, pero también trabajan la fuerza en repeticiones de subida, es mucho mejor y más provechoso que andar horas y horas y horas en el cerro. Obviamente que va a haber días que deben de hacer una distancia de, no sé, 25 o 30 kilómetros, depende de la distancia que vayan a competir, pero deben de trabajar en terreno ondulado, corrible. ¿Por qué corrible? No es bueno que estés cortando el trabajo, porque la capacidad física no se acumula de 3 tramos de 20 kilómetros. No hay acumulación. Sí. Si vas a hacer 60 kilómetros para hacer 100, está bien que lo hagas, pero a un ritmo constante en una sola sesión. Y los otros días los puedes hacer 20 o 30 kilómetros en 2 sesiones, que vas a correr más rápido y vas a tener un mayor ritmo para competir. Entonces, esas 2 sesiones las puedes hacer, una en terreno ondulado, corrible, a buena velocidad, y otra la puedes hacer en un terreno más plano, o dependiendo el gusto de la persona, ¿no? Las características que la persona tenga o el atleta tenga. Si es un atleta que es muy lento, pues tiene que trabajar todo lo contrario a las características que él tenga. Si es lento, debe de trabajar más repeticiones de subida y de diferentes distancias para poder ser más rápido y poder mejorar sus marcas. Ahorita, por ejemplo, estoy ayudando también a un corredor de ultramaratón, y le estamos cambiando mucho las cargas, y ha mejorado mucho. Tanto ha mejorado que este fin de semana hubo una carrera de 5 kilómetros, no me acuerdo exactamente dónde, por allá cerca de Catepec, me parece, y quedó segundo lugar. Entonces, va mejorando mucho. Entonces, cuando gusten, todos los que quieran y que vean el programa, aprender cómo se trabaja la fuerza y la potencia dinámica, acudan en los días jueves al Trail Quahuat, a la entrada del volcán Quahuat, para poderlos ayudar, y les enseñamos cómo, me dicen cuánto necesitan saber de esto, y les damos, hay por ejemplo 50 ejercicios para hacer eso. Tienen un orden del 1 al 50 y es la dificultad que vas ganando. Entonces se les van enseñando en bloques de 10 para que aprendan. Si yo les digo, necesito que hagan el primer bloque 2 veces cada uno de 50 más 100 o de 50 más 50. Aquí mi gente ya sabe cómo se aplica. O sea, 50 metros de ejercicio más 50 metros a máxima velocidad de subida en una pendiente de entre 25 a 35 grados o más, dependiendo de dónde vayamos a correr. Así es como okay. Vámonos. Aprovechen, ¿eh? Ya nos aprovechen. Sí, no, hombre, ya. Nosotros estamos aquí nada más escuchando. Ya que el tiburón esté por acá, nos lanzamos con Gabo. Sí, vamos a ir, claro, que por supuesto que vamos a ir con Dionisio. No, si me quedan piernas.
No, 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 deben de quedar para que te prepares bien para tus 160 kilómetros, tiburón. Y para toda la gente que nos está escuchando, es importante lo que acaba de decir Dionisio. ¿Qué es lo que necesita la gente, Dionisio? Porque fíjate que ahora que estuve contigo por allá, mucha gente preguntaba así de, oye, ¿qué necesito para ir? ¿Qué requisitos pide Dionisio? Me encantaría ir a entrenar con él. Ahora sí que la gente que nos está viendo va a poner atención porque ahorita Dionisio va a dar el punto ¿Cuánto fino. cobra? ¿Cuánto cuesta? Eso. Mira, pero, el costo conmigo es muy alto, muy, muy alto. Pero vénganse, júntese un equipo, o 10, 20 o 200, los que quieran venir, les voy a regalar una semana de entrenamiento. Aquí tenemos alojamientos muy baratos, desde 250 pesos la habitación para 4 personas, o en casas de huéspedes. O si quieren venir a acampar, yo les doy chance que estén en mi terreno sin problema. Ya nada más la cosa va a ser dónde se van a echar un baño, pero eso es lo de menos. Ahí claro. se puede conseguir con los vecinos que den oportunidad por un costo bajo y que acampen en el terreno, no tengo problema, ¿eh? Y ya después que haya las cabañas que pensamos hacer y todo eso, pues ya van a tener un costo, pero yo les puedo regalar una semana de entrenamiento a todos aquellos que quieran aprender, que tengan una probadita de lo que es entrenar. No importa que no sean profesionales o no importa que sean iniciantes, ¿eh? Tenemos grupos de todo tipo y los podemos atender. Tengo gente que me ayuda y ya saben cómo aplicar el entrenamiento o las caminatas para poder llevarlos a que después corran, porque aquí se empieza caminando. A toda persona que viene de rehabilitarse o viene a rehabilitación, con mucho gusto los ayudamos. Y pueden empezar caminando, corriendo y hasta que empiezan a participar en las competencias. Tenemos grupos de todo tipo aquí. Perfecto. Oh, buenísimo. Esperemos que aquí los... Es una súper información, ¿eh? No, y esperemos que los Monkeys y los Runners Norte estén viendo este programa porque... porque ahí les va la friega de valor. Oye, y Gabo Monkey, aquí tenemos un comentario precisamente de Miguel Pérez que está siguiendo el día de hoy. Miguel Pérez, que fue campeón nacional steeplechase y que es un gran corredor igual de ruta, de pista y de montaña, dice entrenamiento que le enseñó el gran Tadeusz Kepka, que de igual manera él fue un atleta de grandes capacidades. Comentario de Dionisio. No, mira, el entrenamiento donde va a ser la carrera, no me enseñó Kepka a mí los entrenamientos, mis terrenos, los he corrido desde los desde 18 niño. Años, una cosa así, y siempre el entrenamiento, cuando acudí con Kepka y que me entrenó, que dejé que me entrenara a todo lo que me decía, yo lo hacía. Cuando llegué con Kepka, yo le ganaba a su mejor corredor, que era Marcos Barreto. Yo tenía 21 años y en 3 meses me volvieron a ganar todos cuando me dediqué a hacer lo que Kepka me decía. Entonces después pensé, a ver, ¿cómo debo de hacer para aprovechar lo que este señor sabe con mis características? Y entonces lo que hice fue asesoría en cargas de entrenamiento, más de velocidad, y los lugares yo los designaba, dónde debía de correr, cómo debía de correr, y los ritmos a los cuales debía de correr. Obviamente, muchas veces los cambiaba a sugerencia del profesor, porque quería que todo el grupo corriera a ritmos controlados, y entonces, pues yo me iba a correr al cerro, o me decía, tienen que venir todos porque van a ir a hacerles examen los médicos de la CONADE. Y decía, oh, ya ni modo. Entonces corríamos en el aeropuerto, por ejemplo, en el aeropuerto que ahora no se puede correr, en la avenida que va al aeropuerto desde Toyocan al aeropuerto, son 6 kilómetros, y ahí es donde hacíamos ritmo de competencia. Empezábamos, por ejemplo, 20 semanas previas al maratón, a hacer ritmo de 3:30, 32 kilómetros. Y, por ejemplo, había muchos atletas en ese tiempo que tenían ese ritmo muy fácil. Incluso Arturo Barrios y ellos llegaron a entrenar acá.
Yo, por ejemplo, me gustaba más entrenar en el mapa, a terrenos ondulados, ligeramente ondulados, pero muy rápido de correrse, rumbo a Valle de Bravo, iba y venía. Pero después ya cuando a sugerencia de vente a correr a la carretera, dije, ok, vamos a correr a ver cómo me comporto ahí, a ver cómo está todo esto. Y me gustó y lo tomé como parte de mi entrenamiento. Y siempre que iba a competir, las últimas 20 semanas de la preparación, hacía 32 kilómetros a ritmos de 3:30 empezaba y terminaba en 3:05 más o menos. Y después corría 2:08, un poquito abajo de 2:09. Hice 2 veces marca nacional, que hasta la fecha es la marca vigente en el atletismo mexicano, 2:08:30. Y pues era muy, muy padre poder correr rapidito con todos estos chavos. No, a ver, espérame. Hice 3 veces la marca nacional. 2:08:51, 2:08:53, 4 veces, ¿eh? Mis mejores 4 marcas fueron la marca nacional. 2:08:51, 2:08:53, 2:08:30 y 2:08:36. Esas 4 marcas fueron mías. Y hechas exactamente así, entrenando. Y los miércoles, por ejemplo, hacíamos el recorrido que va a ser de la carrera del Trail Cuauhtémoc, el 14 de noviembre. Hacíamos los 10 kilómetros, pero lo hacíamos 2 veces y le dábamos la vuelta a la cuadra de mi terreno y ya daba el kilómetro extra. Hacíamos medio maratón los miércoles por la mañana y me ponían una pela aquí, el Héctor, que están amarriéndose al lado mío. De Xalatlaco y me ponía una pela el canijo Escuincle, pero en la tarde ya no aguantaba, ya nos íbamos a otro terreno más plano, entonces ahí sí le ponía una pela al canijo. Entonces así es como trabajábamos mucho y sí, obviamente aprendí muchísimo de Kepka en base a las cargas de entrenamiento. Entonces hay que ser inteligente para ocupar las características que tenga otro entrenador para poder salir adelante con tus locuras. No, Muy bien. eso tiene mucho valor. La verdad es que tanto lo que estás haciendo ahorita con los nuevos talentos como hacer este tipo de competencias, la verdad tiene muchísimo valor. Y yo te quisiera preguntar, estimado Dionisio, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que le falta a México para regresar a aquellas épocas doradas que te tocaron a ti vivir, que fuiste el mejor representante de México? ¿Qué es lo que necesita actualmente nuestro país? ¿Más entrenadores? Más infraestructura, ¿qué nos falta? Yo creo que falta todo, ¿eh? Pero lo principal, la disponibilidad del atleta. El atleta no tiene disponibilidad porque piensa que desde antes de merecer algo, le deben de dar y de en exceso. Por ejemplo, ahorita aquí en el equipo tengo a 5 corredores patrocinados por OnClouds. Y tengo otro corredor que no lo patrocinan y me preguntaban que por qué nada más a ellos. Le dije, es que para que tú accedas a un patrocinio necesitas tener un respaldo y tu respaldo es tus marcas o una calificación a un mundial o a una participación a un mundial o una olimpiada, un campeonato mundial de montaña o de atletismo o que ganes muchas carreras de prestigio. Y pues obviamente no lo tienes, le dije a mi atleta. Entonces, como no lo tienes, yo espero que pronto lo tengas para poderte ayudar a conseguir un patrocinio adecuado. Y le digo, y muchas veces no requieres que yo te ayude, las marcas te buscan. Si tú eres Claro. atractivo para ellos, si eres joven, por ejemplo, como el caso de Tomás y Manuel, que son muy jovencitos y que tienen buena proyección y que no le tienen miedo a los que ya están consagrados y salen como locos atrás de ellos hasta donde les da el aliento. Eso es lo que a las marcas les interesa. Entonces, ver que son jóvenes y todo eso va funcionando bastante bien. O como el caso de Toño Uribe y de Vianey de la Rosa, que son corredores ya consagrados, pero que estuvieron en el limbo por lesión. Y ahorita lo estamos regresando, gracias a su disciplina, a que formen otra vez su currículum de empezando con nosotros y los patrocinan porque son los mejores que ha habido, o por lo menos Toño es el mejor de los últimos
5 años fácilmente. Años. Sí, claro. De los 10 años últimos, Toño Uribe es el más rápido, aunque otros han ido a la Olimpiada, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver mucho el que este muchacho esté de regreso y esté buscando ser el mejor y llegar otra vez a reclamar el trono que se había perdido por malas decisiones, por lesiones, por lo que tú quieras, ¿no? Ya aún es joven, ¿no? Tiene 35 años, ¿no? 35. Y él puede correr otros 10 años a buen nivel y lo bueno de esto es que es muy disciplinado. En 2 meses de venir, venía con unos 4 kilos arriba, en 2 meses sin dejar de comer, solo entrenando adecuadamente, sin dietas, ni medicinas, ni nada, él ha bajado esos 3.5 kilos, ha bajado. Necesito que baje un poquito más para que ahora que va a correr el maratón de la Ciudad de México esté en mucha mejor forma, pero de acuerdo a lo que yo vi el fin de semana pasado en la disruptiva carrera, creo que puede correr muy bien el muchacho y que recobre su confianza para poder correr otra vez en carreras fuera del país a buen nivel, igual que Vianney, que también andaban así un poco claro fuera de forma, pero aquí fíjate, es muy bonito porque es una gran familia, no soy solamente Dionisio Cerón, está la familia Fernández, que muchas veces nos dan de desayunar o de comer, o de desayunar y comer y cenar, porque así son ellos, ¿no? Siempre son mis amigos desde toda la vida y después de entrenar nos dicen, vámonos a la casa, vamos a comer, y ya todos ahí cooperamos, o a veces no cooperamos, pero ellos nos atienden también mucho, y eso ha sido toda la vida, y se agradece siempre. Aquí el Gabo ya sabe cómo nos tratan cuando vienen a desayunar. No, padrísimo, por eso yo los invito a que se inscriban, ¿no? Todavía hay inscripciones, Dionisio, para el 14. Todavía tenemos inscripciones aquí para el Trail Quahuatl. Y mediante mis redes sociales pueden hacer la pregunta, les enviamos dónde depositar, nos dan el depósito y nos envían ahí mismo un mensajito con la ficha de depósito de la distancia que quieren correr, ya sea 10 o 21 kilómetros, la talla que son, porque lo importante de esta convivencia, más que competencia, es que a todos los que se inscriban y terminen bien el recorrido completo, se les va a dar un premio especial a todos. ¡Wow! Okay. ¡Ándale! Wow. Okay. Ándale. Pues ahí está la información. Pues, no, pues ahí está la información para la banda, ¿no? Y digo, aparte de los que se tienen que inscribir a la carrera, la invitación ahí de Dionisio, ¿no? Para toda la gente que quiera vivir una experiencia como si estuvieran ahí en el campamento de Captagat, ¿no? Donde entrena el NN Running, pues ahí está. Fíjense, lo tienen más cerca de lo que creen. Exacto. Pueden tener, como dice Dionisio, una probadita de lo que es entrenar a esos niveles. Fíjate que está muy cerca de la Ciudad de México. Prácticamente la gente que viene de la Ciudad de México se hace exagerado una hora de camino, una hora y cuarto. Es muy cerca, la verdad, de la Marquesa, 30 minutos, ya están en Jalatlaco. Así que los invito a que toda la gente que nos está viendo, métanse a la página, por favor. Ahí está la información en Atletismo Jalatlaco y también en las redes sociales de Dionisio Cerón. Toda la información para esta gran carrera, corrible prácticamente toda, una subida de 1 kilómetro bien sabrosa para llegar al cráter del volcán, súper rica, pero corrible. Aquí lo importante es que de verdad la gente que trae fuerza de entrenamiento, no puedes, o sea, no paras en la subida. Y pues no sé, ¿algo más, Dionisio, que quieras anexar, comentar? No, hombre, pues les agradezco primero a ustedes que nos han dado este espacio para comentarlo y porque vayan conociendo a los muchachos que entrenan aquí, que yo tengo 2 meses que regresé a mis tierras después de estar 12 años en Guadalajara. Y rápidamente mi gente, rápido me respondió. Tenemos 80 gentes, a todos mis alumnos y amigos. Les doy las gracias y inviten todavía a más gente. Y igual a todos los equipos que quieran venir, de donde quieran venir, una semana gratis les voy a regalar de asesoría para que vean qué es entrenar con Dionisio Cerón y bajo el sistema de entrenamiento de Dionisio Cerón. Si vienen a acampar, no les vamos a cobrar absolutamente nada por acampar en mi terreno.
donde va a ser, se llama, donde vamos a empezar a construir, se llama, va a llamarse el DC Training Camp, y ahí luego de algunos años espero que ya esté el museíto donde esté todas las cosas que gané para que tengan un espacio y puedan ver lo hasta dónde puede llegar un niño que no tiene para comer y que después puede y quiere ayudar a que esto funcione. Y hace rato dejamos a medio concluir la pregunta de por qué el atletismo está mal, porque no hay disponibilidad de los atletas, eso es una. Otra es que tampoco hay una política de captación de talentos ni desarrollo de talentos. Entrenadores hay de sobra, hasta pseudoentrenadores, que hay muchísimos. Esos hay de más sobra. Esos hay de sobra en exceso. Y incluso uno en Guadalajara me quiso entrenar. ¿Cómo le da risa? Me dio mucha risa porque pues, no sabía el señor con quién estaba hablando y me vio correr a ritmo de pasito fúnebre, muy lento. Y dijo que él me podía entrenar, que él ya había corrido 2 maratones a 3:38. ¡Qué oso! ¡Oh, bueno! El señor había trotado 2 maratones, güey. Bueno. Era muy divertido. Yo solo le decía que sí. Pues, ¿qué más puedes hacer, no? A todas las personas que también son pseudoentrenadores, vénganse, aprendan un poquito. Los invitamos una semana a que se vengan a entrenar. O vénganse un jueves y yo un sábado. Eso... El microciclo del jueves, viernes y sábado es parte del secreto del éxito de Dionisio Cerón. Entonces vengan, wow. Se los voy a regalar. Buenísimo. Ahí está. ¿Qué más invitación quieren? A ver. No, ya. O sea, ¿qué más quieren? La verdad, ahí está. Y pues, Dionisio, la verdad te agradecemos mucho. El 14 vamos a estar por allá. Ya sabes que vamos a estar cubriendo la carrera. Vamos a estar conviviendo con los atletas. Vamos a estarle llevando a los montañeros, ¿no? Por Running TV, por la plataforma. Los pormenores, ¿no? La señal en vivo, la transmisión de la carrera, los ganadores. Así que es una fiesta allá en Jalatlaco. Y un saludo a todo el equipo de atletismo de Jalatlaco, que la verdad es gente bien, bien amable, bien bonita. Y nos vamos a ver por allá, Dionisio, el próximo 14. Pues acá los esperamos con mucho gusto a todos aquellos que quieran venir a entrenar y a competir. Aquí estamos con mucho gusto en Xalatlaco, en el DC Training Camp. Así los pueden buscar en el, ¿cómo se llama? En el Google Maps. En el Google Maps. DC Training Camp. Y rapidito aparece un marcador ahí y los trae hasta acá. Y otra cosa es para llegar a, si no tienen automóvil, es muy sencillo llegar aquí también. Se vienen en un a observatorio y como salen del metro, a la derecha están gritando ahí Tilapa, Jalatlaco uh-huh. y otros lugares, Santiago Tianguistengo. Entonces dicen que van a la Daimler, donde está la armadora de Mercedes, y ahí los dejan. Y exactamente ahí son 2 kilómetros hacia arriba a donde está el DC Training Camp. O sea, ahí está el trote de calentamiento. Sí. Así es, cuesta creo que 50 pesos el traslado para en un taxi, sí, o en una combi, algo así. Pues ahí está, aquí. Ahí está la información. Muchísimas gracias. Y pues bueno, esperemos seguir ahí, vamos a estar en las redes sociales compartiendo la información, Dionisio, y pues bueno, un saludo para todo tu equipo, para los chicos, esperamos verlos por allá pronto, y yo me comprometo a llevar al Tiburón y a Roy a Jalatlaco para que les des una friega, ¿no? No, nada más les damos una probadita para que no vayan a llorar. No, o sea, llorar ya estoy acostumbrado. Acabar con nuestras vidas. Ah, ok. Bueno. Oye, otra cosa, ahí les ¿sí? Te voy a estar mandando ahí Gabo, ¿cómo se llaman? Los spots que van a estar haciendo los muchachos. Hoy salió el de David, que invitándolos al Trail Cuauhtl. Eso, David, que calificó al mundial de montaña en los 10 kilómetros en primer lugar. Entonces ahí está hoy en el Instagram haciendo su aparición en el estrellato el David. Buenísimo, perfecto. No nos etiquétenos como Montañeros Running TV y nosotros lo compartimos con todo gusto. Sí. Ya está.
Okay. Y está ahí muy al pendiente, Dionisio, de la fecha del Mundial, ¿no? Porque está ahí como que entre que sí, entre que no. Dijeron que es en febrero, pero andan cascabeleando también por allá en Indonesia, entonces no sabemos qué va a pasar, pero mientras aquí estamos trabajando para que en febrero los muchachos estén como navajita recién afilada. Así es, y perfecto. Si sabemos algo antes, pues ahí te compartimos la información. Sale, estamos en contacto, Dionisio, te mandamos un abrazo, seguimos en comunicación. Gracias, cuídense, hasta mucho. Luego. Hasta luego, Dionisio. Hasta luego. Pues vamos rapidísimo a un corte, aprovechando que le pedimos a nuestro querido Dionisio y regresamos en 2 minutitos. ¿Les parece bien? Vamos rapidísimo. Tranquilo, Gabo, tranquilo. Venga, vamos. ¿Listo? Estamos de regreso. ¿Ya? Estamos de regreso, chicos. Una buena piedra, charla, ¿no? Puta, no. Estaba así. No, deja la información, hombre. O sea, sí da la cosquillita, ¿no? De ir a de respetar la invitación a Dionisio, pero no sabes la friega que te va a acomodar. No, no, pues sí. No, sí. No, la verdad que yo creo que ahora que estés por aquí, Tiburón, Roy, nos organizamos y vamos a ir a. Sí, no, hay que darnos una vuelta, ¿eh? No, sí, tenemos que ir, porque ¿sabes qué pasa? Que, pues, tanto los chicos elites, o sea, entrenas en conjunto con ellos, o sea, no es de que te puedes calar, ¿no? Quieres aguantarle ahí un trotecito a este Antonio Uribe. No manches. Sería, nos tocó, no, es que nos tocó. Tu trotecito es mi tempo. No, bueno, o sea, pasó a, estaba, hizo 30 kilómetros, estaba corriendo a un ritmo, pues, 3:30, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Fuertísimo. Y eso está padre, porque convives, ¿no? Y a la par entrenas con ellos, si quieres, te digo, calarte, pues le das a ver qué tanto le aguantas, ¿no? A ver en qué nivel andas. No, pero los primeros 10 metros. ¿No? No, pues sí, a lo mucho. No, pero está padre, ya nos organizaremos. Y bueno chicos, pero hablando de leyendas del atletismo en México, o una leyenda empieza mañana, cabrón. Un recorrido de 5.400 kilómetros de norte a sur, de oeste a este de la República Mexicana. Ya hemos estado hablando mucho de este proyecto, pero creo que vale la pena mencionar lo que va a empezar mañana Germán Silva, ¿no? Este proyecto Pinole que lleva 2 años, bueno, ya año y cachito, ¿no? En construcción. Año y cachito, primero en el diseño de la ruta, luego en todo el scouting, luego en toda la logística, ¿no? Hemos tenido ya un par de veces a Germán platicándonos sobre el proyecto de Pinole, todo lo que significa, por qué estas fechas, etcétera, ¿no? Todo lo que engloba el proyecto Pinole, que está súper interesante, que nos va a dejar Germán no solamente una ruta, sino un trazado que va con su comercial mal hecho. Oye, pero aprovechando, pues, ¿qué onda? Vamos, si te late con este video que le pagamos los viáticos a Gabo para que fuera a grabarlo acá. Me mandaron al sureste. Digo, a la Riviera Maya. O sea, se fue a echar quién sabe cuántas chelas. A mí me dijeron. Para un minuto de video. Oye, compadre, estábamos en el scouting, ¿no? Para buscar el mejor ángulo. Hacía ¿no? calor. Estuve 5 días buscando el, ¿no? Vamos a poner el video, vamos a poner póngalo, el video. Póngalo, vamos a echarlo, échalo. Vas regálalo. Sale, ahí les va. Échalo, ponle play. De hola, reno. Amigos, soy Gabo Monkey y les invito a que este 2 de noviembre no se pierdan Proyecto Pinole.
Germán Silva, arrancas este gran reto en Tijuana y termina en Cancún, donde nos encontramos actualmente. ¿Puedes participar de forma presencial y virtual en alguna de las etapas donde Germán Silva va a recorrer las venas de México? Puede ser en las Barrancas de Chihuahua, puede ser en Real de 14, puede ser en la Sierra Gorda de Querétaro, donde tú elijas. Nos vemos el 2 de noviembre en el arranque y en marzo del 2022 estará terminando Germán Silva este gran reto aquí en Cancún. Abrazo de montaña. Perfecto. Como, como pueden ver, Gabo se pasó un poquito de fruta en la piñata. Oye, no, si ya lo vemos delgado, ¿cómo no? Ya, ya, cálmate, tiburón. Ya adelgazó, pero a la familia. Exacto. No, ya se le ve. Ya no, se pero fíjate que está padrísimo. Toda la gente todavía puede inscribirse, ¿no? A este gran reto. Hay 20 etapas donde pueden hacerlo, no importa si están en el norte de la República. El miércoles es la primera etapa presencial, ¿eh? Miércoles Exacto. y jueves son la primera. Vamos a recorrer la primera semana. Sí, ¿no? Claro. Para que se den una idea, la gente, la banda, Germán, por dónde va a pasar Germán. Les digo cuáles son las etapas en las que pueden ir presencial y en las que de todas maneras vamos a estar teniendo información a través del programa y de nuestras redes sociales, ¿no? Porque le vamos a estar dando seguimiento a Germán de aquí hasta que llegue a Cancún. Hasta marzo. Entonces, mañana, martes 2 de noviembre, Día de Muertos y cumple de la mamá de Germán, empieza en el muro fronterizo de ahí de Tijuana y va a terminar en Venustiano Carranza, en la comunidad de Venustiano Carranza y en Baja California Norte. El miércoles es, como les decía, la primera etapa presencial y va de Venustiano Carranza a Lomas de Sánchez Taboada, ¿no? Obviamente también en Baja California, ¿no? Entonces, para la banda que ya tiene su inscripción y que se inscribió para el reto presencial, hay que recordar, había dos modos. Podías inscribirte a los dos, podías inscribirte solo al virtual, ¿no? Pero para la banda que se inscribió o que se está inscribiendo para el modo presencial, la primera etapa de las 22 allí es en Venustiano Carranza, arranca. La segunda etapa presencial es el siguiente día, el jueves 4 de noviembre, y empieza desde donde terminó, ¿no? Ahí en Lomas de Sánchez Taboada, y va a terminar en Uruapa, Ensenada. No Uruapa, Michoacán, ¿no? Uruapa, no. Ensenada. Sí. No la frieguen. Ahí también en Baja California Norte. Entonces, esas van a ser las dos primeras etapas presenciales. Seguramente, bueno, ya la información les estará llegando por correo de todas las etapas, ¿no? Que tienen para los que inscribieron al modo presencial. Después, el viernes sale de Uruapan, llega a Ejido Eréndira, también ahí en Baja California. El sábado sale de ahí mismo, de Ejido Eréndira, llega a Villa Morelos, ahí en Ensenada. Y el domingo estará de Villa Morelos hasta Punta Gorda, Ensenada, Baja California. ¿Sale? Entonces esos van a ser los primeros 7 días de Germán. Ya saben, va a promediar más o menos 50 kilómetros al día, Germán, ¿no? Para que pueda cumplirse la fecha. ¡Qué friega! No, pero aparte con descanso cada 10 días, Sí. No, es una super friega. Es una friega, la verdad. Si a veces te paras a correr 10 kilómetros, 15, ¿no? Una hora. Sí, exacto. Diario. Estás flojo. No, no, no. Bueno, es que la gente normal, ¿no? Nos paramos a 10 kilómetros, 15, y no 60 diarios, ¿no? O sea. Sí, no. Bueno, 60 diarios es una super friega. Bueno, es que eso voy. O sea, va a hacerse 50, ¿no? 40, 45, 50. Pero sí, también. O sea. Yo creo que es un tema bien desgaste físico, obviamente, pero mental, ¿no? Así de mentalizarse que tiene que recorrer toda la República Mexicana en una ruta inédita, porque mucha gente dice, no, es que esa ya la han hecho otras personas, no, es que eso no, ya lo, ya que no. Esto es muy diferente, o sea, es totalmente nuevo, no hay precedente, es una ruta inédita, y aquí lo importante es que no es carretera, aquí se metieron a los senderos, ¿no? Abrir caminos, que eso es lo importante, ¿no? Del valor de este trayecto. Sí. Es como si corrieras y arrancaras, ¿no? Del Caminero hacia Cuernavaca, te puedes ir por carretera, podrías recorrerla perfecto, o si haces la ruta del maratón Robert, ¿no? Exacto. Y te vas por los cerros, ¿no? Esa es la gran diferencia. Así es, esa es la parte importante. Y aparte también, yo creo que, o sea,
digo, no solamente la distancia, los descansos, todo eso, el tema de que son 4 meses, ¿no? O sea, son 4 meses en donde va a estar corriendo todo esto y tiene que tener la recuperación adecuada porque una lesión, pues, podría parar. No, a ver, no hablemos de esas cosas. No, pero es que es importante darle el valor y la dimensión para la gente que lo está viendo desde afuera, ¿no? Sí, Germán se ha llevado preparando para esto más de un año. O sea, no solamente en todo el trazado de la ruta, etcétera. Y porque la logística también incluye pues toda la recuperación, que yo creo que está uno de los factores más importantes, como bien dice Roy, ¿no? Entonces, Germán lleva un ratote preparándose para el proyecto Pinole. El día de, que es bueno, el día diseñado para la llegada es el sábado 25 de febrero del 2022. Ahí, montañeros, pues váyanse apuntando, por favor, porque pues, ese va a ser un día histórico cuando llegue ahí a Cancún. Y bueno, pues ahí está la primera semana. Vamos a estarle dando seguimiento a todo el proyecto. Vamos a estar compartiendo un chorro de contenido que Germán nos va a estar echando la mano para que la gente pueda ver, para que viva de primera mano lo que está pasando Germán por todas estas etapas, porque no solamente se trata de correr, ¿no? Va a ir recorriendo un sinfín de ecosistemas, un sinfín de climas, de microclimas, los lugares por los que va a estar pasando, la cultura es totalmente diferente. También es muy probable que lo que vaya a comer Germán vaya a ser muy diferente pasando por cada una de las regiones. Entonces, el proyecto Pinole es así súper, súper vasto, súper variado y pues vale la pena que toda la banda montañera se entere. Y yo les voy a llevar los datos y los detalles de la última etapa, de ese último día cuando llega a Cancún. O sea que ahí voy a estar yo en el último tramo. Mínimo vas a correr los últimos 50, ¿no? Pero por supuesto que me voy a aventar con Germán porque vamos a documentar esa llegada. A ver, en vivo. Pero los 50. En vivo, pero los 50. Sí, sí. Que valga la pena. Me los aviento, pero vamos a estar ahí. Montañeros va a estar presente en ese El señor día. No sabe lo que es correr 50 kilómetros en claro a sí, 100% claro de humedad. Sí, 52 mi máxima distancia hasta el momento. Entonces sí sé. Pero no importa. Oye, pero sí. Ahí vamos a estar, yo creo que también vamos a estar en alguna etapa intermedia, que claro. Va a ser seguramente la que, ahorita nos va a decir el tiburón cuál es, pero la que pasa por... Yo ya pedí las mías, no, yo pedí las de las de Sierra Gorda, las de Querétaro. Okay. Sierra Gorda, vamos a estar Querétaro. Por ahí Sierra Gorda o en el Mineral del Chico, vamos a ver, pero en Mineral alguna zona vamos a acompañarlo a Germán, y la gente, por eso les digo, inscríbanse porque está padrísimo, ya mucha gente se inscribió y la medalla está bien padre, así que todos los detalles, los lunes vamos a tener una cápsula a partir de hoy hasta que terminemos el proyecto Pinole, por ahí de febrero, marzo, vamos a tener todos los detalles semana con semana, tiburón. Así que, oigan chicos, por ahí está nuestro invitado o no se ha conectado. No se ha conectado. Por ahí, Isra, si nos estás viendo, Isra, por favor, conéctate, ya tienes el link. Ya tienes todo, porque también, bueno, nos va a platicar igual de una carrera que va a ser. Entonces, Isra, si nos estás escuchando, ya conéctate, por favor. Y bueno, chicos, nada más para concluir, entonces, mañana da inicio y toda la buena vibra para Germán, que seguramente por ahí está al pendiente, como todos los lunes, de la información que estamos dando aquí en Montañeros. Y pues, no sé, ¿algo más, tiburón? Yo tengo, de Proyecto Pinole nada más, pero creo que vale la pena que recalquemos todo lo que va a hacer Germán. De todas maneras, como bien dices, Gabo, vamos a estar ahí al pendiente. Y pues también vamos a tener algunas conexiones con Germán, ¿no? Directas desde el contenido de las redes sociales de Montañeros, ¿no? Para que vean todo lo que se va a vivir en estos próximos 3 meses para Germán, que la verdad es que es una super friega. Así es. Y bueno, pues, en lo que llega Israel, yo quería compartir un artículo. Ah, sí, bien, sí, sí. Bien, la verdad es que se me hizo excelente, excelente, excelente para toda la gente que nos gusta mucho el trail, que nos gusta mucho el trail y que aparte se empieza también a entender mucho este tema del impacto ecológico que tiene las competencias del trail running e incluso los entrenamientos, ¿no? Porque pues finalmente nosotros como deportistas, como personas, generamos mucha, mucha basura, ¿no? Y y aparte, cada vez se nos dificulta más o cada vez hay más variedad de alimentos para ahora sí que para comer mientras corres,
¿no? Están, ya sabes, las barritas, están los geles, están las gomitas, están... Hay una variedad increíble de alimentos sintéticos, porque o sea, sí, hay muchas variantes de alimentos sintéticos. Y fíjate que hace unas semanas, bueno, ayer lo publicaron, pero desde hace algunas semanas ya se estaba gestando este artículo que sale en esta página de IronFar, que es un recurso muy, muy conocido de ultradistancia acá en Estados Unidos. Y fíjate, buscando ellos como que un alimento que le puede favorecer y que sería perfectamente útil para todos los corredores de montaña y de trail, ¿a cuál alimento creen que terminaron diciendo este es el bueno? ¿No? ¿No le no dan? A ver una oportunidad para Java y una oportunidad para Roy. El pinole. Ok, ese es uno. Ajá. El segundo, a ver tú, Gabo. No, estás en mute. Estás en mute, Gabo Monkey. ¿Un alimento? Un alimento. Que sí, obvio que es un alimento que te pueda... Que te pueda proveer energía, que sea portable, que no genere basura, ¿no? Y que es algo natural y que perfectamente puedas integrar a tu régimen alimenticio. ¿Es natural? ¿Natural? ¿Completamente? O sea... No, o sea que es... procesado, entre comillas. Ajá. Aviéntate, tú di uno. ¿Ya? Tú di lo que quieras, hombre. ¿Amaranto? No, pues ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Bueno, es algo que a lo que estamos acostumbrados todos los mexicanos y que está ahora resonando en el mundo del trail running, son los tamales. ¡No manches! ¡Ah, no manches! Fíjate que sí. Los tamales están, en serio, es en serio, les voy a dejar si quieren el link aquí en los comentarios. Es más, lo voy a poner de una vez. Y alguna vez se ha dicho de broma, creo que hasta memes, para memes se ha utilizado, que dices, no, pues mi barra energética, ¿no? No, es un tamal. Lo acabo de poner ahí en los comentarios. El tamal le están haciendo un estudio bastante, bastante padre, ¿no? Porque obviamente la envoltura es totalmente biodegradable, ¿no? Porque pues, es maíz, finalmente. Claro. El ingrediente, que es el maíz, que es el principal ingrediente de los tamales, tiene un alto contenido de carbohidratos. Está hecho al vapor, entonces tiene absolutamente cero grasa, ¿no? Puedes incluir proteína por cualquier tipo de carne. El pollo, puedes ponerle puerco, incluso hay algunos que tienes el resto. Huevo cocido. Entonces, fíjate, ya les puse ahí el link ahí de IronFar. Qué interesante. Pero sí, el alimento del que más hablan para como nueva tendencia en el trail running para mantener ahora sí que todo limpio y que no haya desperdicio, etcétera, son los tamales. Pero fíjate, ¿sabes qué estaría bueno? Hacer una distancia y hacer unos tamalitos chiquitos, así como barritas. Así los ponen ellos, porque incluso dicen, incluso para la gente vegetariana, pues hay tamales de un chorro de frutas, de verduras, etcétera, no necesitas necesariamente poner algún alimento animal. Entonces, sí, para que veas, ahora sí que la gente de acá está volteando hacia un alimento mexicano tradicional que lleva eso añísimo, todos los siglos, ahora sí que aquí en México. Pero fíjate que es bien chistoso, Tiburón, porque te voy a decir una cosa, y creo que lo hemos visto. A mí me consta que antes de una carrera, los elites, o sea, yo he visto muchos elites, ¿no? De la actualidad, que se desayunan la torta de tamal, en serio, o sea, su desayuno es la torta de tamal con un café o atole o lo que sea, ese es su desayuno, y bueno, obviamente por el alto contenido energético que energético, tiene el tamalito, claro. ¿No? Mira quién nos pone un comentario sí, acá. Sí, me risa. Ah, mira, Luis Herón, ¿cómo no? Luis Herón hasta Morelos, ¿no? Este gran corredor, Luis Herón Torres, dice que él es tamalero, ¿y cómo no? Es tamalero, dice que él va a estar feliz. Oye, pero sí hay que decir que si no corres, olvídate, ¿no? O sea, no, bueno, estamos diciendo que es de alto contenido energético, imagínate. ¿Quién corredor hace o creen que o corredor así top fue... Y hace unos, bueno, yo creo que todavía sabe hacer tamales, pero mucho tiempo vendió tamales. Mucho tiempo. Mucho. ¿Te quieres aventarla para trivia final de contestar en redes sociales y damos un regalito? Estaría chida, ¿no?
A ver, díganme, pues, ándale, déjala, un déjala, déjala. Atleta de alto rendimiento, de montaña, mexicano, que mucho tiempo se dedicó a la venta de tamal. Entonces ahí se los dejamos, a ver quién. Es quién una buena trivia, es una buena trivia. Ahí está, es una buena ahí trivia. Está. Ahí, el primero que nos mande la respuesta aquí en los comentarios, ¿no? No, pero el profe ya está, mira, ya está contestando. ¡Ah, profe! ¿Y por qué lo pones, tiburón? Tú también. Sí, tú también. Ay, tiburón, bueno. No sé si están los comentarios de Facebook. No, están bueno. Los comentarios de Facebook, ni modo que no lo vean. Híjole, sí es cierto, profe. Bueno, ya. Ya fue el ganador, ¿no, profe? Ya nos contarás esa historia. Ya nos contarás. Sí, pero bueno, chequen el artículo. Está súper interesante. Se lo leen en 10, 15 minutos. Pero para que vean todas las ventajas que tiene comer tamales en contra de comerte una barrita esta de Clif, en un gel energético, etcétera, que tienen, pues finalmente tienen algo sintético, tienen algo artificial, algún conservador. Los tamales, pues no tienen nada de eso y ahora sí que es 100% mexicano. Ahora sí. Buenísimo. Ahora sí, ya está aquí. Vámonos con otro invitado el día de hoy y vamos a dar la bienvenida a Israel. A Israel directamente desde la pila mineral de la Reforma Hidalgo. ¿Qué? Roy. ¿Qué? ¿Y ahora qué pasó? Es que Roy. No estamos aquí en Timanda. Roy, ahí está Isra. Hola Isra, buenas noches. Y bueno, Isra, el día de hoy va a estar platicándonos sobre el Trail Mexandají que se va a correr este próximo domingo 7 de noviembre allá en la pila. Así que Isra, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación, por este espacio para pues invitarlos a nuestro trail Mexandají el próximo 7 de noviembre a partir de las 7 de la mañana. No, pues mucho éxito. Platícanos, a mí me gustaría que nos platicaras para empezar en cuál es la región en donde se corre. Creo que hay algunas carreras que pasan por esta región, pero platícanos en dónde se corre y qué características tiene la ruta, qué distancias vamos a tener. Sí, bueno, la región es de muy cerca de Pachuca, entre Pachuca y Real del Monte. Es una zona, bueno, empiezan a correr en una zona semiárida y se van internando al bosque, una parte de Real del Monte que creo que todos deben de conocer. Y pues está muy padre el recorrido, con buenos desniveles. Son cuatro distancias las que se van a correr. Es una infantil de 3 kilómetros. Esa no es así como que mucha subida ni nada, ¿no? Es una de 7 kilómetros con un desnivel de positivo de 535 metros. Una de 13 kilómetros con un desnivel de 918. Y nuestra estelar, que es de 21 kilómetros, con un desnivel de 1200 positivos. Buenísimo, está bueno. ¿Y cuál es la que va a correr Gabo Monkey? Ah, no, ¿verdad? Gabo Monkey va de speaker. A mí no me dejan correr ya no me dejan correr, yo que quiero ahí sí. Tener una carrerita. Ay, pero no me dejan, no me dejan, tiburón, no me dejan. No, fíjate que vamos a estar ahí con Isra acompañándolo, ¿no? Ahí en el evento, y pues bueno, una de las marcas que va a estar ahí apoyando, patrocinando, es Mountain Squad, ¿no? Que va a estar ahí como patrocinador del evento. Isra, ¿qué otras marcas más están ahí apoyándote en el evento? Está Memo Mondragón con Soul Trail. Soul Trail. Exacto, está Steel Running. Steel Running, de Chicho. Estar apoyando, sí, claro. Y algunas otras microemprendedores locales de aquí de Hidalgo que también nos estarán apoyando en la realización. Bueno, con la realización del evento. Ok, oye, ¿y qué corredores van a estar por ahí acompañándote? Ya por ahí comentaste uno, ¿no? Va a estar el Memo Mondragón compitiendo, por ahí gente de Yaucali, ¿no? Que ya está anunciada. Los Yaucalis. Exacto, Yaucali. ¿Quién más por ahí? Que nos comentes, ¿quién va a estar participando? Va a estar, pues sí, como te decía, Memo Mondragón, va a estar Joshua Herrera, también nos va a estar acompañando, Jeff Rosas, Misael Galloso, un chico de Pahuatlán, Puebla. Anaí Rivera también va a estar con nosotros. Y pues de acá, de Hidalgo, pues va a estar Daniel Templos de Yaucali, Pau Vázquez también de Yaucali.
Liz Pérez es la actual campeona de los 21 kilómetros. Ah, también Daniel Templos es el actual campeón de los 21 kilómetros. Ah, mira. Ok. Quieren dar su título. No la tienen fácil, pero van a dar todo para refrendar. Sus tierras, te van a defender su título en sus tierras. Así es. Oye, ¿qué? Ruños. Pues él, yo me lo he encontrado acá en las rutas donde va a ser la carrera, que entrena muy frecuentemente por acá, Luis Urbina, que bueno, todos. Ándale, ese va a estar bueno, ¿eh? Entonces ahí el duelo con Dani Templos. Mira, dice que ya está bien puesto. A ver si es cierto. Estoy bien entrenado, Dani Templos, que anda con todo, ¿eh? Anda con todo. Sí. Ha tenido un buen cierre de año, Dani Templos. Sí. Va a estar bueno el tiro, ¿eh? Ahí con ellos, ¿no, Isra? Así es, y dos corredores que, bueno, no sé qué tanto los conozcan, pero un corredor es de aquí, vecino de por aquí, de estas comunidades. Él se llama Alfonso Peralta, él acaba de ganar los 100 kilómetros del Ultra de Tepeapulco. Ha obtenido el cuarto y quinto lugar en Transnavajas. Él va a estar con nosotros, Alfonso Peralta, y otro corredor que pues igual creo que no es tan famoso, pero que pues tiene una buena, ha tenido buenos resultados, pues Armando Vivanco. Él también ha participado en Transnavajas en los 100 kilómetros, dentro del top 10 de esta competencia. Muy bien. Estar ahí acompañándonos, y pues dos leyendas de las carreras de montaña que pues van a estar aquí apoyándonos, Ricardo Mejía y Patricio Cabrera. ¿Don Ricardo va a correr también? No sé todavía, pero sí va a estar aquí. Buenísimo, engalanando el evento, por supuesto, ¿no? Oye, tengo duda, ¿quién va a ser el speaker del evento? Tanto lo conozcan, Gabo Monkey. Ah, claro. ¿Ese quién es? Sí, ¿cómo te llamas? Gabo Tepa, le dijeron. Gabo Tepa. Gabo Monkey y una amiga nuestra de la organización del trail, que pues la vamos a lanzar ahí como speaker, Bon Ventura. Ella es conductora de un programa igual de carrera que se llama Kilval Radio, es un programa. Ah, claro, los amigos de Kilval. Tú eres de Kilval, perteneces también a este grupo, ¿verdad? Este club. Ahí andamos también. Muy bien. No. Para que le den sus cates a Gabo. Ahí está. Exacto, sí, vamos a estar ahí conviviendo. Y pues bueno, también hay que comentar que aparte de lo deportivo, es una fiesta cultural, gastronómica, ¿no, Isra? Va a haber, obviamente, como ya bien comentaste, emprendedores, ¿no?, en cuestión de alimentos, de la región. Así que platícanos un poquito qué es lo que hace diferente este trail. Pues sí, en el área de donde va a estar la meta, pues va a haber como eventos culturales, música, guapango, que es... Qué bonito. Ah, qué padre. Y de todo Hidalgo, va a haber algunos tríos ahí amenizando el evento, y igual un como parte de la hidratación para nuestros atletas, pues vamos a estar ofreciendo un rico curado de aquí de la región. Y pues creemos que eso es lo que lo hace diferente, que además de pues del evento deportivo, que haya como un espacio cultural que la gente que asiste pues no solo venga a correr y ya se pueda ir, ¿no? Las condiciones sanitarias creo que ya nos permiten un poco tener una convivencia, y qué mejor si esta convivencia está basada en el aspecto cultural y tradicional de nuestra región. Eso es muy importante, ¿no? Que además de lo deportivo también esté vinculado con un tema cultural, que la banda montañera no solamente vaya a correr, sino que también se lleve algo de la región, ¿no? Y yo creo que es muy importante que todos los que organizamos carreras hagamos este tipo de eventos deportivos, culturales. Y bueno, pues platícanos, ¿tienes inscripciones? ¿Ya se cerraron? ¿Cómo está el rollo de ahí de las inscripciones? Las inscripciones se cerraron el día de ayer, pero bueno, hoy pasando a los puntos de venta para checar cómo se fue dando en estos la venta, pues sí me regresaron algunos folios, son pocos los que nos quedan, entonces pues esta semana vamos a todavía tendrías algunos disponibles.
Sí, todavía tenemos. Si se apura algo. La banda. Ahí está. ¿Perdón? Ahí está, apúrense. Digo, porque apresúrense a inscribirse, todavía hay algunos, ¿no? Lugarcitos. Y aparte están bien cerca de la Ciudad de México, hora y media ya están allí. Y de acá de Ecatepec, todavía más cerca. Así es, y pues sí, aquí los esperamos, se van a divertir bastante. La ruta, bueno, tuvimos, es la segunda edición de nuestro trail. La edición pasada fue hace 2 años, hace un año no la hicimos por motivos de pandemia. En este tiempo que de espera, pues anduvimos ahí buscando como que las mejores rutas para que los corredores se lleven un buen sabor de boca. Y en días pasados, Patricio Cabrera pues me hizo favor de acompañarme para checar esto, la ruta, y pues quedó fascinado, ¿no? Le gustó y digo, qué mejor que el aval de un corredor de la talla de él. Por supuesto, pues, por supuesto. Imagínate que Patricio y Ricardo, que van a estar ahí, que para mí son los mejores corredores de montaña en la historia de este deporte en México, estos dos monstruos de los 90, ¿no? Que se dieron unos tirazos. Así que la gente que quiera conocer estas estrellas los van a ver. Realmente es muy difícil que los vean juntos. Yo las últimas ocasiones que los he visto juntos, ¿no? Es por el marcaje del Chico Mountain Race. En esta ocasión y en aquellos duelazos que se aventaron corriendo el Fila Sky Marathon de los 90s y varias batallas que tuvieron en la Sierra de Guadalupe. Así que van a tener la oportunidad de verlos ahí junto a Ricardo y Patricio, que la verdad son personas, bueno, bien sencillas, ¿no? Los dos, y pueden convivir con ellos abiertamente. Así que toda una fiesta que se va a vivir y obviamente pues Mountain Squad presente, Roy, ahí seguramente, no sé si vas a ir, amigo. Pero bueno, sí, yo creo que sí, por ahí vamos a estar, pero segurísimo, okay. La marca ahí va a estar. Y sí, por ahí tiburón, vamos a tener, Gabo. Rapidísimo, va a haber una sorpresa que me adelantó aquí Isra como organizador. Va a haber una sorpresa, una pequeña ahí ceremonia, un reconocimiento que va a haber, algo especial. Así que vayan. Muy especial, vayan. Va a estar padre. Y pues bueno, como siempre, el tiburón perdiéndose de todo. Allá en Pittsburgh no hay pulque, en Pittsburgh no hay huapango, en Pittsburgh no hay nada más que ni tamales. No hay ni tamales, entonces. Alguien tiene que buscar la información en lugar de andar tomando pulque. Disculpa, pero tiene, no, hay que hacer alguien trabajos. Tiene que ganar en dólares. Exacto, allá tú nos mandas los dólares y aquí nosotros los gastamos. Entonces, Isra, ¿algún otro comentario, amigo? Invitación, ¿alguna otra información que quieras complementar? Porque la verdad va a estar padrísimo, ya mucha gente. Déjame decirte, Roy, que del equipo Monkey Trail Running van como 16 corredores. Va todo el van a ir a darse un tiro allá con... Va aparte, una parte del comité. Sí, una parte, porque el contingente es mucho más grande. Y ahí está el profe Pedro Fletes, dice. Sí, gracias, éxito, profe. Israel, dice el profe Pedro Fletes, que el profe siempre está aquí al pendiente. Muchas gracias, profe. Ganador de la trivia del día de hoy. Era lo que te iba a decir. Hasta de los tamales. Vez, el profe Pedro. Ganador de la trivia, hay que mandarle su regalo al, sí, al profe Pedro. Pedro le ganó a Dulce Sanquili, gracias a Dios. No, bueno, Dulce Sanquili tiene ya sus regalos hasta el 2023, entonces, pero bueno, no, hombre, pues muchísimas gracias, Isra, por bueno, estar aquí, presente, por más, invitarnos. Isra, ¿algo que quieras agregar? Claro. Pues nada, agradecer bueno, aprovechando que está aquí presente Mountain Squad, pues agradecer su confianza que tuvo en el proyecto y pues su patrocinio, y pues invitar a la gente a que asista, como les decía, aún tenemos folios, ya son muy pocos, pero pues que se apresuren. Los costos igual pues consideramos están accesibles. Por ejemplo, la de 21 kilómetros en $400, la de 13 kilómetros en $350, la de 7 kilómetros en $250 y la de 3 kilómetros en $150. La premiación, además de lo que los patrocinadores no obsequien, va a ser en efectivo. Ah, perfecto. Okay. Pues ahí está la información, chicos. Inscríbanse ya, esta semana, últimos lugares. Últimos lugares, así que aprovechen. Y pues muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a Isra. Estaremos por allá, primero Dios, acompañando a nuestros amigos del Trail Mexandají.
Y este, y bueno, pues ahí ya nos estaremos echando unos pulquitos, este, estimado Isra. Claro que sí, como último dato, Mexandají es una palabra compuesta de origen ñañú, que quiere decir lugar donde nace el viento, entonces, pues ya verán ustedes por qué. Oh, perfecto. Muy bien. Lugar donde nace el viento es este, Roy, es este familiar cercano del Hecatl, ¿no? Ajá. Son parientes cercanos, ¿no? Sí, ahí sí. El Cerro del Viento, Mexandají, lugar donde ¿qué? Da vuelta el donde viento. Nace el viento, pon nace atención. Viento. Oye, se me borró el quehacer por un momento. Sí, ya me había dicho Isra, de hecho ya me había explicado. Está interesante. Parte de, está interesante, pero bueno, ahí está el tren, nos vemos el próximo domingo, Isra. ¿Sale, vale? Saludos para todos. Un fuerte saludos, abrazo, Isra. Muchas gracias. Hasta la pila. Bye. Ahí está, chicos. Mucha información, la verdad. Muchísima. Fue de volada, son las 10 de la noche. Yo me tengo que... Ya, que este... son las 12 de la noche. Son las 12 de la noche. ¿Cuál es 10 de la noche? Aquí en Hidalgo, de hecho. Oye, que oye, acabe el programa en 2 horas, ¿no? La semana pasada duró 3. No, la semana pasada estuvo... No, bueno, 3 horas y media. Oye, nada más, este, por ahí, digo, si hay alguien de la organización de Oso Negro, que pongan un poquito de orden, porque por ahí me está llegando esta información de un pajarito que hay un poquito de relajo. Que hay un poquito de relajo porque están, creo que bajaron un mapa por temas de seguridad, pero que pues andan ahí medio descontrolados corredores, están incluso ahí corriendo rumores de que ya se canceló la carrera más larga, que las de 100K, obviamente no es cierto, pero fíjate pero, pues, que de repente les han pasado varias cosas ahí a nuestros amigos de Oso Negro. Sí, entonces para que pongan orden, ¿no? Para que se comuniquen con sus corredores, que pongan algún mensajito en sus redes sociales, ¿no? Diciendo que todo está bien, que no hay problema, y que si hay alguna información que les tengan que dar a los que están inscritos, pues que simplemente les pongan ahí un mensajito, ¿no? Para ahí tenemos el contacto de Nedina Guajardo y vamos a echarle ahí un mensajito para que nos pase la información de primera mano, ¿no? Ya viste que quiere de... ¿Dice qué quiere de premio el profe? Dos verdes y uno de rajas. Perfecto, profe. Se los... Oye, que nos mandar, acompaña, ¿no? Allá al trail Mexandají y ya nos echamos unos tamalitos y unos... Sí, profe. Pulques. Vamos al trail allá para platicar con el buen Patricio y Ricardo. Y Ricardo Mejía. Buenísimas. Yo solo voy a decir que la venganza es dulce y ya me las cobraré todas. Oigan, chavos, déjenme nada más, me despido con unos datos rápidamente, así como está el trail de Mexandají el próximo 7, igual el próximo 7 en Vía del Carbón, Fast Trail, 10 y 15 kilómetros en el Festival del Pulque y la Barbacoa, y el 14, el 14 también el Maratón del Infierno, que por ahí le pusieron el Maratón de la Muerte en una publicación, que es lo mismo, el Maratón de la Muerte del Infierno, 14. De todas maneras van a morir. Y lo van a sufrir. Pueden hacer en equipo de 4 personas, en equipo de 2 personas, se lo quieren aventar solito. Inscríbanse también porque se están acabando los folios. Y, ay, el profe dice que va a ir al gran premio de a la Fórmula 1. Ah, profe. No, usted es fresón, el profe es fresón. Pues es que ustedes dan portamales, el profe va a los eventos a la Fórmula de etiqueta. También, profe, pinta, porque Checo Pérez viene con todo en el premio, en el gran premio de Florida, de Miami, sí fue de Miami. Cálmate, es el de Austin. Mira. No, es el Gran Premio de las Américas, es el Gran Premio de las Américas, el de Estados Unidos. El de Estados Unidos, correcto. Por favor, profe, me llegaron 2 boletos, los tuve que regalar porque voy a ir a... No manches. Verdad, me llegaron 2 boletos para la Gran Fórmula. ¿Y no se los diste a Roy? Voy a estar. No, los regalé, de hecho los rifé así en las redes sociales, ¿vale? ¿Quién quiere 2 boletos? Porque al Roy no le gustan los carros, dije, pues... No, ¿cómo que la bicicleta? ¿Qué vas a ver? Bueno. Por irme, voy a irme al Trail Mexandají a echarme muchos pulques para olvidar ese suceso. Pero bueno, entonces, ese día está la carrera de Jalatlaco, ¿no? Ya vimos 14, y la del Maratón del Invierno. Posteriormente, el día 21, en Aculco, Estado de México, igual una carrera, el 21, agéndenla, 21, Aculco, Estado de México, ya les compartiré más información. Y el 27, nuestros amigos de Club Yafutoc, allá en un trail nocturno, en Las Pirámides, 27. Así que son las carreras que tenemos prácticamente para este mes. Y todo en diciembre, vayan agendando diciembre, porque viene también fuerte.
El 4, bueno, obviamente sabemos que el Ultra Pico, ahí va a estar presente el Tiburón de Tacubaya, el Ultra Pico, el primer fin de semana de diciembre. Intenso y Ultra Search también, nuestros van a estar ahí, compartiéndonos la información. Y a la par, el 4, nuestros amigos de Chilpancingo, el Ultra Bravos, allá de nuestros amigos de Trotacharcos, 30 y 50 kilómetros, así se llama, Trotacharcos. Está chido. Allá en Chilpancingo, Guerrero. 4, su primer ultra allá en Chilpancingo, así que el 4 de diciembre agéndenlo, y el 12 de diciembre en San Luis Potosí, nuestros amigos de Salvajes Outdoors van a hacer su segundo aniversario y van a festejarlo con un trail de cuatro distancias, ¿no? La distancia mayor, 60 kilómetros, así que inscríbanse. Ah, pues vamos a tener por ahí unos invitados, ¿no? Hablando próxima semana. Sí, sí, sí. Próxima semana, pero bueno, les adelanto. Y el 19, agéndenlo, porque es el ultra de la Sierra de Guadalupe. 18, 30 y 50 kilómetros, donde el tiburón va a aflojar las piernas. Después del ultra pico, va a aventar 50. Sí. Yo los veo en la salida. Tiburón. Con unos tamales. ¿No corriste en el Montañeros Experience, tienes que correr este. Exacto. Se tiene que rifar la... Entonces, son las carreras que tenemos, chicos. Y con eso me despido. Nos vemos el próximo fin de semana, ¿no? Ay, me caigo. Perdón. Estoy cayendo. Bueno, alguien dígale algo, por favor, despido. Al señor. Me despido. Sí. Próximo lunes, ¿no quieres adelantar nada del lunes, Cabo Monkey? Sí, por supuesto, cómo no. El próximo lunes tenemos, vamos a tener los resultados, obviamente, de lo que se vivió en Hidalgo, de lo que viene para la Sierra de Guadalupe. Y también vamos a tener invitados directamente desde San Luis Potosí y un par de invitados que están igual allá por el occidente de la República Mexicana. Un par de posinvitados. Pero igual, gente que está sumando, mucha gente, nos sigue mucha gente de San Luis Potosí. Entonces, un abrazote y saludos hasta mis amigos a Lore allá en San Luis Potosí, a Sandy, ¿no? De Salvajes Outdoor. Y pues bueno, vamos a tener un programa igual especial. Así que no se lo pierdan, próximo lunes 8, ¿no? Sí, es 8, ¿verdad? Sí, 8. Sí. Bueno, pues dale, vale. no se pierdan el próximo programa. No tengo más información, tiburón. Ahora sí que esperemos que Gabo sea profesional, ya esté en un lugar donde pueda transmitir decentemente y no haga estas tonterías como quedarse pasmado. Ya te trae, Gabo Monkey, ya te trae este muchacho, ¿eh? Y vamos a estar pendiente de Pinole. Ya me trae. No, me trae. Lo de Pinole no para desde mañana. Así es. Hasta febrero, hasta finales de febrero. Así que échenle un ojo ahí a las redes sociales Running TV de Montañeros, tanto en Facebook como en Instagram. No sé qué está haciendo Gabo, parece que se va a quitar la playera, entonces vámonos antes de que lo haga. Cuídense mucho, montañeros. Nos vemos próximo lunes, 8 de la noche. Saludos al escuadrón. Nos vemos. Soy el único que vino de montañeros. Los demás, yo también. Mira. Ah, bueno, vale, pues nos vemos. Me dio frío. Bye. Ahí nos vemos. Cuídense. Bye. Tú y yo, tiburón. Bueno, ya.